Buenas. Muy buenas, otro lunes más que para vosotros debería ser un jueves, pero para nosotros es lunes. Feliz Navidad, estamos en de diciembre de 2023. Apenas ha conseguido sobrevivir, pero ha pasado. Los que estéis en 2020 todavía, ánimo. Lo necesitaréis. Se viene lo peor. Lo que queda de año. Ay, Dios. Bueno, cosas que decir y tal. Yo os voy a decir las cosas de los dineros y ya que Draco se encargue de decir las cosas de los resúmenes de lo que ha pasado, ¿vale? Aparte de que estamos jugando Strad y esas cosas, por si acaso. Ah, sí. Pues ya os habéis perdido. Importante. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal de Twitch que tenemos y al canal de YouTube. Y que pongáis la campanita para que suene, para que os llegue notificación cuando se suban vídeos. Que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratis al canal de Twitch. Que si ya estabais suscritos, repaséis si tenéis que volver a dar la suscripción, porque eso hay que darle todos los meses. Y que, bueno, aquí hay gente que está haciendo cosas y podéis lanzarnos dinero. Adela hace encargos, no sé si tiene que subir un micrófono. Adela hace encargos, no sé si tiene los encargos abiertos. Pero seguidla y enteraos de cosas. Yo siempre tengo los encargos abiertos y estoy subiendo mapas y haciendo mapitas y tal. Seguidnos en redes sociales para enteraros de las cosas. Clau hace guiones, contratadla. Canales sí. De televisión, por favor. Y... no sé, lanzándose dinero de diferentes maneras. Seguid el canal el metálico, el canal no, de YouTube de Éxito Crítico, el Twitch, y también seguidnos en Twitter para saber el horario y el calendario semanal. Y durante agosto hay vacaciones de algunas partidas, pero de otras no, así que estad pendientes. Pero eso ya fue hace 3 años. Sí. Ah, sí. Podéis subir también hace mucho tiempo ya. De hecho, cuando se emita también, esto ya es mínimo septiembre. Sí. Ya veréis noviembre la que os viene encima, uff. ¿Qué has dicho, Sare? Que también os podéis unir al canal de Discord. Que eso. Has mencionado, que tenemos un canal de Discord. Maja, sí, y hablamos. Ponemos fotos de dados bonitos que no son nuestros, pero que deseamos. Algunos sí son nuestros. Algunos sí son nuestros, sí. Ah, mira, sí. Y luego... por mi parte, tengo también en el canal, en Éxito Crítico, una partida que es El Golpe de los Dragones, Dragon Heist, que sale los viernes y que se ha estrenado a la vez que... Y sí. Saludar si tenéis un huequito. Y eso, haced caso a Toñi, que es una persona muy sabia. Lo es. Y con esta verdad, vamos. Empiezan las mentiras. Creo que ahora el resumen es necesario porque si emitimos capítulo una vez al año, la gente no se va a acordar de nada. Es verdad. Sí. Allá va. Tras el mal sabor de boca dejado por la investigación de la primera planta, el grupo asciende hasta la siguiente. Puertas dobles flanqueadas por estoicas armaduras de cabezas de lobo que contemplan inmutables sus movimientos. La música del clavecín desaparece para dejar paso al silencio de los muertos. La expectación de quienes fingen creer que aún existe escapatoria. Para ellos, la casa abre sus puertas al conocimiento, queriendo desvelar sus misterios ante el grupo, deseando que capa a capa descubran el corazón de aquello que les ansía. ¿Por qué motivos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Sin ceder un instante ni un tramo a las guardias de las puertas, se dirigen a la biblioteca, donde los secretos propios y ajenos comienzan a extenderse ante el grupo. El pequeño cuarto de lectura privada de Gustav Durst les sorprende con un cadáver, colgado de una viga de madera que se estaba muerto, y un secreto. La carta del señor de Barovia escrita con asco y furia vengativa por los pecados de la casa, probablemente precipitando así al dueño de la cabeza que ahora rueda por el suelo del pequeño cuarto. Vipi.
pero la biblioteca no parecía querer dejarles salir sin una revelación más. Un atisbo al pasado y una promesa para el futuro de la protagonista del libro titulado Vida y muerte de MK. Fiel reproducción de la vida de Miss Vila, la obra prometía además un final trágico e instantáneo que el grupo logró evitar, no sin antes permitir que su historia, su pasado en rojo sobre blanco, se esparciera por toda la sala y por ellos mismos, con alguna que otra mirada indiscreta de sus compañeros. Cuesta recordar los pasajes. Con el club de lectura cerrado y media partitura en sus manos, el grupo se dirige a la sala de baile, en la punta opuesta de la planta, para encontrarse el clavecín, ahora mudo y guarida de un pequeño perro, conocido de Roy, que le ofrece un nuevo hogar entre sus brazos, repleto de la tan ansiada calidez de la vida que la casa no puede dar. Pero la curiosidad es un poderoso motor de la invención, y Sheska, que es curiosa, se ve atada a un extraño instrumento que la llama. Al cómodo asiento tras el clavecín y al atractivo canto de una partitura ahora completa, dispuesta a terminar el baile que en su día se interrumpió. Bienvenidos a la sala de baile de la Casa de la Muerte. ¡No! ¡Me quiero ir! No te ha gustado la música, está claro. La música es un éxito. El vacío provocado por la ausencia de música pronto es sustituido por los gritos de angustia, ira y la ansia infinita. Un llanto incesante e insistente llena vuestras mentes, inundándolas de una necesidad indescriptible. Tira de iniciativa. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Que me bendiga Pike. He puesto solo... esta sala para 18. Que la veáis. ¡Crítico! 24 total. Lo mío es un 19. 10. Estoy rompiendo la racha. ¿Cómo se abre una tabla de iniciativa? Botón derecho era, ¿no? A la izquierda debería aparecerte derecho, un menú con eso. Ah, sí, a la izquierda hay un menú que es como un reloj. Vale, sí. Y ahí abre el inicio. Vale, pues ir poniendo. Bueno, voy a tirar aquí, pero he tirado un 19 en realidad, ¿vale? Por si. Sí. Vale, luego lo podéis cambiar, sí. ¡Ah, bien! Ha sido justo lo que he tirado. Así que bien. Si no le faltó que no sirve. Ah, es verdad, tengo que tirar aquí. Ojalá fuera eso, pero no. Y luego ya... Amigo. No sé cómo se utiliza esto. Tiro iniciativa así, tal cual, y ahora me la cambio, ¿vale? Sí. Sí, 8 yo. Sí. Tienes que hacer eso... Adela. Ya, pero no en sé la ficha... cómo se tira la iniciativa. En la ficha te pone la iniciativa. Tiras iniciativa con tu dado. Con tu dado. ¿Coge un dado? Sí. Sí, tu dado. En la vida real tienes un dado. Sí. Vale, has sacado un 10. ¿Ese es tu total? No se me añade. Para aparecer en la... en Roll20 tiene que sacar su ficha de sí, Roll20 sí. Con su avatar seleccionado, con su token seleccionado. A mí no se me ha añadido, pero creo que puedes añadirme tú, sí. Draco. Si no se te añadió es porque no tenías el token seleccionado. Tampoco veo tu token. Mi token está puesto. Es este, ¿no? Sí. En el centro. Sí. Pero a la izquierda. Ya. Espera, voy a volver a tirar, a ver. Selecciona el token antes de darle. Ahora sí. Vale. Podéis seleccionar vuestro token y cambiarlo por el número. Cambiar el número por el que. Sí. Sí. Falta salvo. Ya está. Bueno, yo os tengo a todos. Vale. Vale. Amandi. Empiezan a acercarse a todos. Hacia vosotros. ¿Se supone que han dicho algo invisible o es simplemente...?
una tirada de percepción. Fuera, CMR. 17. Están hablando al revés. ¿Te parece entender algo como dolor? Ok. Están haciendo algo. O sea, se están moviendo. Se están moviendo lentamente hacia vosotros. Concretamente hacia Sheska. Oh. Bien. ¿Y Sheska está tocando todavía? No. Yo me paro ya. Pues. Le voy a señalar la partitura y le voy a decir: continúa, a ver si se van. Vale. ¿Haces algo más? A lo mejor quieren bailar, yo qué sé. Es un tipo de baile. ¿Puedo? ¿Puedo preparar acción por si vienen a atacarnos, ya que estoy al lado de Sheska? ¿Qué preparas? Quedo a su lado. Un ataque normal. Vale. Si vienen a atacarnos, pues devolverle, darle una patada en la boca, yo qué sé. Vale. En ese plan. Es como la mandíbula se va... No la van abriendo y cerrando, pero ves cómo se va alargando y acortando. Se van acercando. ¿Son todos iguales? Perdón. No, cada uno. Los tokens sí, son iguales. Sí, ya lo pero no, veo. Son. Es que son figuras espectrales. Todos muy bien vestidos. Diferentes tipos de ropaje con un estilo muy parecido al de los. Al de los últimos habitantes de la casa, lo que intuís que pueden ser los la familia Durst. Okay. Los últimos cuadros que habéis ido viendo tienen el mismo estilo. Sí, pero las mismas ropajes. Caras, eso ya no se les ve. No se aprecia tanto. Sí que puedes ver diferencias entre los ropajes, los trajes, los vestidos, todos muy elegantes, casi todos llevan algún toque de rojo, algún toque de negro entre sus colores mayormente violáceos, oscurecidos y transparentes ahora por su estado actual. Ah, Draco, ¿puedes ordenar la iniciativa? Sí, bien, no está ordenada. Al revés. No se está ordenando. Ahí. Ahora. Ahí. Sí, no sé por qué se ha cambiado. Vale. Sheska. Pues yo voy a hacer caso a Mandy y voy a seguir tocando. A ver si funciona, hace algo. Pues hace una tirada de performance. Y eso se me da tan bien. Vais a flipar. La última vez no te salió nada mal, ¿eh? No, pero sigo siendo. Realmente tengo -2. Oh, sí. No es que sea. No es que sea una tirada importante, ni necesaria, ni nada. No, ya, no. Y eso es un 6. Bien. ¿Bien? Uh-huh. Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo. Y no me sale. Tírame un de 10. ¿Un de 10? Ok. ¿Uno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Vale, ves que uno de ellos desaparece. Ah. ¡Está funcionando! Bueno. Sigue. Se gira hacia su compañero de baile. Ves cómo su aspecto extracorpóreo vuelve a tomar unos tintes más físicos.
Joder, he petado justo el de la iniciativa. Pasa siempre. Pasa siempre. Da igual. Oh, no. Ay. Pues que el próximo le pones... Era un 9. Creo, ¿no? Un 9. ¿Era un 6? Sí. Era un 6. Da igual, iban los últimos. Sí. Que... Eso, te coges otro... Te gira... Ponle un puntito de color o algo y ya sabes qué ese es. Y ya empieza a bailar con una compañía que aparece de repente a su lado. Sonríen, dan un par de pasos. ¡Gracias! Y desaparece. Yes. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Vaya. Miss Mila. ¿Se siguen acercando? Los demás parecen tener la misma intención. Van hacia Seska. ¿No? Van hacia Seska. Vale. Yo quiero moverme aquí. Tirada de percepción. ¿Yo? Sí. 16. No, no creo. Te parece que van más bien hacia el clavecín. En general. Más vale. En la dirección. Yo me quedo aquí. Y empujo al espectro con el escudo. ¿Hace algo? ¿Tira de ataque? ¿O el show? No, o sea, no quiero tanto atacarle, sino frenarle. No parece que le frene. Traspasa durante un instante. Incluso parece mirarte... Pero parece ignorarte más bien y tu mano le traspasa. Desde donde estás puedes ver cómo las estatuas que había en la chimenea parecen respirar un instante. Los huesos se cubren de músculo, los músculos de piel y la piel de ropa. Bueno. El rostro parece inhalar una bocanada antes de mirarte fijamente. Y puedes ver cómo las dos estatuas que eran de hueso, alabastro y sólidas, puedes ver los rasgos de los Wurst que te miran con odio. Están aquí, ¿no? Sí. Ah, eso es la chimenea. Vale. Sí. Ok. Ah, vale, pues entonces sigo mi movimiento. Porque estoy viendo que no me ha hecho daño. Cuando me ha atravesado el escudo y supongo que ha atravesado un poco mi brazo, no me ha hecho daño, ¿no? No. Vale, pues entonces hago uno. Dos. Y me preparo con el escudo delante. Vale. Y digo... Las estatuas de la chimenea. Fijaos en las estatuas. Van a cobrar vida. Mirad quiénes son. Podéis ver todos cómo las estatuas ahora parecen más... sólidas. Aún. Más humanas. Esos esqueletos ya rellenos de... músculos, de piel, de ropa, que podéis identificar claramente como la de las dos figuras de los cuadros, de los últimos cuadros, no de los de la entrada del todo. Esos dos rostros que parecéis que ya asociáis con los Durst. Seska, no dejes de tocar. No, vale. Estoy y termino aquí mi turno. La pobre. ¿Por qué se me cambia el orden? Roy. Una cosa antes de seguir. Creo que yo debería estar abajo con Seska porque estaba a su lado cuando le di las partituras. Ya está. Cierto. Pásame. Vale. ¿Y yo qué hago? Desde donde estoy veo las estatuas yo también, ¿no? Sí. Y parece realmente que sí que vayan a cobrar vida, aparte de parecer más... parecerse más al cuadro y eso, parece que se muevan o algo. Haz una tirada de Insight. De Insight, vale.
11. No sabría decirlo, se les acaba de formar la cara y no, todavía no tienen las cejas y no parecen especialmente ni enfadadas ni... Sí, como no tiene cejas. Pobre gente sin cejas. Parecen bastante enfadados, molestos, incluso decepcionados, pero no parece que su fisicalidad sea muy apreciable. Vale. No parece que todavía hayan movido más músculos que los faciales ni... Vale, ¿puedo sacar el tirachinas y quedarme apuntando a las estatuas y si una de ellas se mueve, atacar? ¿Preparar el ataque así? Puede reservar la acción, sí. Pues voy a hacer eso. Sackboth. Pues yo me voy a acercar a Seska, le pongo la mano en el hombro. Que los ancestros guíen tu camino. Y guidance. Y luego me muevo hacia adelante, aquí al lado de Lismila. Vale. Vale. Guidance es una acción, vale, o sea que por eso me he movido y me preparo por si atacan. Vale. Gracias. Pues van ellos. Oh boy. Vuelan, por cierto. Vale. Pero no están muy alto. ¿No? O sea, levitan. Levitan todo lo que pueden, sí. Vale. Bueno, literalmente vuelan. O sea, es vuelo. Sí, pero la habitación tiene techo. No. Sí, sí, quiero decir, si están volando muy alto o están a nuestra altura. Vale. Un poquito por encima vuestro, ahora bajan. Para volar sí que suben, vuelan en... Vale. Utilizan tres dimensiones para moverse. Sí. Qué locura. Pues me está recordando a Anastasia eso. Sí, un poco. O a la mansión del terror de Disneyland. Se va a atacar. También. París, está muy guay esa parte. Sí, está muy guay. Quiero ir otra vez. ¿Un 8? ¿8 de qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Te está atacando. Ah, ¿a mí? No. Ah, me cago en... No puedo usar la acción que preparé antes, que te dije que si nos atacaban... Sí. Dale. Habías dicho que no hacían daño, maldita sea. Al caminar. Estoy al lado, no te preocupes. Es que vuelan, vale. Hacen todavía más incorpóreos. Y bajan sobre Seska. Tienes un ataque de oportunidad si quieres. Estoy intentando acordarme de cómo era esto. Era aquí, creo. Vale, sí, era esto. 21. ¿Le das? ¿Con vale. qué le estás atacando? Es ataque normal, es an art strike. Vale. Lo que puñetos. Tienen los monjes, de pegar puñetazos y patadas y tal. Te pego una patada en la boca. Al fantasma. Le intento. Le pego una patada en la boca a un fantasma. Sí. 7. Siete de daño, vale. Y esto, espérate, eran... Me estoy liando porque me acuerdo de lo que hace Kamala y me estoy rayando un montón. ¿Qué? Es un ataque solo, ¿verdad? Ahora... A no ser que tengas Flurry of Blows si quieres usarlo o algo así. No, pero es una acción... O sea, lo que ha hecho es reservar una acción. En realidad solamente tiene un ataque. Estás usando el... Vale. El... Ya está. La reacción. Claro, eso es solamente en el turno. Vale. O sea que ya no puedo hacerle... No me sale el nombre. Flurry. Stunning Strike. No, ataque de oportunidad. Eso es lo que quería decir. Ah. Porque como he guardado mi acción, no tendría ahora... Usas tu reacción para eso. Es una reacción, sí. Vale, pues ya está. Mismila, tú puedes usar la tuya si quieres. ¿Usar reacción? Tu... Pero...
Ha salido de tu rango de melee. Ah, ha salido de mi rango, vale. Es que no había visto justo cuando se había movido. Puedes hacer el ataque de oportunidad. Vale, pues hago mi ataque de oportunidad. Dale. Diez. Diez no le da. Bueno. Pasa incorporeando sobre ti. Este se mueve hacia aquí. Este hacia aquí. Ese pasa por... ¿Ese cómo se mueve hacia ahí? Pasa bueno, no, que ya gasto mi reacción. Nada, nada. Claro. Yo sí podría atacar a alguno, o no, porque no están en combate. No sale de tu rango. Hay uno que sí que ha salido de mi rango. Sí, el de que está más cerca de... aquí atrás. Sí. Esto, se ha movido... De aquí atrás. De aquí. Se ha movido uno de ahí hasta abajo del todo. Vale, ese es el de abajo. Con ese sí tienes ataque de oportunidad. El otro que se ha movido aquí, no. He visto que atacaba a Sesta. ¿Ese en concreto? ¿Te has quejado? No, de hecho no me ha dado. Así que, pero, bueno, me queja. Puedo decir en plan, ¿qué haces? Pero ya. No sé. A ver, ¿combatís silenciosamente o...? Le he pegado una patada en la boca a un fantasma. Yo creo que vale. Eso lo habría visto. Creo que vale. Sí. Pues entonces al que sale de mi rango le pego. Dale. ¿No veis la barra de vida vosotras de los espectros, no? No. ¿Tú no ves ni la mía? Tampoco veo la nuestra. Pero bueno. No sé si tenéis todos la ficha hecha por completo. No. Ah, es verdad, tampoco. En Roll20 no la tengo hecha. No. Claro, o sea que da igual. 11. Lo tenemos. 11 no le da. Esa incorpóreo pasa también a través de ti. Vale. Hostia. La reacción que tenía yo por si se mueven las estatuas no la puedo usar para pegarle a los fantasmas, ¿verdad? No se han movido. Vale. Podrías cancelarla y tendrías una reacción. Pero de mi rango tampoco va a salir ninguno, no tiene nada de moverse. De momento no. Así que... No, pues yo sigo mirando para las estatuas hasta que me toquen. Entiendo que este y este tienen flanqueo. No, yo no aplico las reglas de flanqueo. Ah, vale. No sé si os lo comenté. Creo que no, pero bueno. No lo sabemos. Sí, good to know. Vale. Pues este ha atacado a Sheska. Sí. Este va a atacar a Sheska. Sí. 10 te da. Nope, no me da. Bien. Este va a atacar a Mandy. Vale. 11 te da, joder. No. No son muy agresivos. 16 te da. Sí, ese sí. Hombre, eso ya. Vale. Ese ya creo que sí. Ya era más difícil. ¡Ay, leche! Yo estaba... Estaba envenenada. Ay, pero... Sí. ¿Eso qué era? Espérate. Desventaja en las tiradas de ataque. Vale. Creo que sí, que en el ataque. No, en... En ataques y, y habilidades. Eso. Las dos. Son dos cosas. Tiradas de habilidad. Vale, bueno, se me ha olvidado. Esta es envenenada, ¿no? Sí. Te voy a poner. Te voy a envenenar. Madre. Te voy a envenenar. Tengo que tirar con desventaja. A ver si. Estaría bien que te diera esa opción. La Beyoncé. La Beyoncé. Yes. Beyoncé. Beyoncé. Es D&D Yonce. ¿Sí?
Hazme una tirada de salvación de constitución, Amandi. Esta normal, ¿verdad? De constitución. Sí. Espérate, voy a cerrar esto aquí porque si no voy a ver nunca. Voy. Uf, qué mal, 6. Vale. No se va, ni siquiera me ha rodado el dado de la Beyoncé, eso no puede. Bájate 9 puntos de vida. ¿Cómo? Máximos. Bájate 9 puntos de vida. Vale. Recibes 9 puntos de daño. Y tus puntos de golpe máximos se reducen 9 puntos. Okay. ¿What? Hostia. Joder. Es como un montón. ¿Cómo se recuperan esos puntos de vida máximos? No lo sabéis. Que es como que empieza a absorber. Me salen más canas. Le ataca y de las garras ves todo el rostro totalmente transformado y ves como ahora la garra, lo que antes era una mano más humana, parece que te agarra como si te agarrara el corazón, pero solo la parte exterior del corazón. Y con ella te lleva algo tuyo, algo muy dentro de ti. Hostia. Y te notas mucho más cansada. Oh, no. Estaba muerta por dentro, pero no era para eso. Amandi. Espérate, que me estoy aclarando con eso de los puntos máximos. Ahora tengo que... No sé cómo cambiar esto bien. Si hago esto... Recuerda que tienes... ¿Cambia? ¿Qué? Recuerda que tienes 23 de máximo y creo que te permite cambiar el máximo. Estoy intentándolo, pero no, está pasando de mi cara. El máximo no lo puede... No lo puedes cambiar, ¿no? No lo puede cambiar. Es que pone override max sí. HP. Claro. Y le bueno, he dado... Y... Lo tienes no ahora sé. De máximo. Ahora mismo tengo... De máximo. Los 9 menos tengo 14. Tenía 23, bueno, ahora debería tener 14. Y... Lo ponemos en Roll20 y ya está. Bueno. Vas tú. Ya he apuntado. Pero. ¿Ves cómo te golpean para intentar llegar a Sheska? Más que golpearte a ti directamente es porque estás protegiendo a Sheska con tu cuerpo. Lo cual es irónico porque mide como 3 veces más que tú. Pero la ves encogida, escondida detrás del clavecín, intentando tocar, sentada en. Amandia está como los pandas rojos estos de Twitter. Cute. ¡Qué mal! A ver... ¡Uf, qué mal! Si me siguen haciendo eso va a ser muy gracioso. Puedo intentar... Voy a intentar empujar por lo menos a uno. Lo que pasa es que con gente atrás no sé si se atraviesan los unos a los otros y les empujo. Ahora mismo son como una bandada de espectral sobre vosotros. No llegan a tocar nunca el suelo, pero tampoco ascienden hasta arriba de la habitación. Les ves bastante centrados en un objetivo. Sí, pero están atravesando cosas y a mí me han atravesado cuando me han hecho daño. Te fijas y ves que siempre acaban en un sitio, el que está en el aire, lejos, no lejos de uno, pero no llegan a tocarse siempre. Pasan instantáneamente, pero siguen su camino cada uno de ellos. Bueno, si lo tengo al alcance, yo voy a intentar empujar al que tengo enfrente. A ver qué pasa. Tienes 4 al alcance. Vale, están a mi altura.
Bueno, pues entonces voy a intentar empujar a... a este, al que tiene, el que está justo arriba de Sheska. Vale. ¿Sabes? El perro es un token, pero está, lo tiene Roy, no... Vale. Esto no tiene turno. Para empujarle, ¿qué hago? Hace una tirada de ataque. ¿Cómo se tira ataque normal aquí? ¿Tiene un fuerza D20 o en tu caso destreza? Fuerza, por ejemplo. En, algo el, así, en las acciones debería salir en D&D Beyond lo de ataque sin armas. Ah, sí. Abajo. Ah, sí. Un arma como... de strike. Vale, ese es el ataque que estaba usando antes. Uso eso, ¿no? Directamente. Sí, en principio. Pregunta Draco porque. Sí. No eres proficiente en un arma, ¿no? ¿O sí? ¿En? ¿Qué? Si eres proficiente en un arma de strike por monje, entonces quítale el, haz la tirada y quítale el, la proficiency, que es más 2, creo. Eso había un... Porque no eres proficiente en empujar, pero sin atacar con las manos. Sí, es un más 2. Vale, pues le quito... Joder. 9. Vale, sí, perdón. Haz una tirada de fuerza. Vale. A ver si sale mejor, porque... Tirada de fuerza. Vale. Hostia, peor. 3. Joder. 3 en total. Sí, no tengo bonificadores ni nada en fuerza. Vale. Ella saca 4. Hostia. Joder. Podría haber sacado. Madre mía. Se vuelve incorpóreo. Te mira durante. Durante un instante intenta pasar por encima tuyo. Esto va muy mal. Descansa. Sheska. ¿Qué quieres hacer? Recuerda que tienes un D4 extra si quieres seguir tocando o lo que sea. Sí. A ver, cuando toca no se ha ido uno, así que voy a seguir tocando. Pasas una de las páginas, vuelves a centrarte, obvias un poco lo que está sucediendo a tu alrededor, te concentras en la partitura, como las veces que estás en el taller o haciendo un diseño y te concentras justo en la pieza que falta aquí, la que falla allí. Empiezas a darle vueltas a cómo mejorarlo. Tirada de... ¿De performance? De ¿otra performance. Vez? Vale. Venga, Aquiles, por fin. Ayúdame. No me has ayudado nada, Aquiles. Es que tenías que haber... No, es un 5. Pero si tienes porque que tirar... Tirado... Estándar. El... Ya. Ya. 5. Tienes el guidance. Sí, es un 5. ¿No? Sí. Sí, he tirado el guidance, es un 5. Un 5 con guidance. Wow. Un 5 con guidance. Vale, vale. He tirado un 1 en el guidance. Creo que te he pegado la mala suerte. Sospecho. Sí. Vamos a morir todos aquí. Sí, tiene pinta. Adela. Ay, no. Oh, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero si necesitas testigos no es bueno. ¡No! Tira un de 10. Ay. A ver. Y multiplica el resultado por 2. Por 2, vale. Sí. Okay. Han sacado un 1. ¡Oh! Vale, pues es un 6 por 2, 12. ¿Draco se está cagando en todo? No lo sé. En un momento oís cómo Sheska es capaz de replicar exactamente el sonido del clavecín que oísteis al entrar. Todos los fallos, todas las pautas incorrectas, todas las repeticiones. Veis que
ha analizado perfectamente lo que ha sucedido al ir entrando. Y todas esas pautas es lo único que conoce del clavecín. Después de varios segundos acostumbrándose a los dedos, analiza perfectamente todas las notas que ha oído al entrar y las replica. Wow. Y ves que los fantasmas, los espectros, se paran durante un instante, la miran, confusos, vuelven a mirar a las dos figuras sobre la chimenea, y por un instante la figura masculina de la chimenea parece sonreír, a sentir como si reconociera en esa música o en esa forma de tocar toda la frustración pasada intentando aprender. Veis a los fantasmas desconcertados, dejan de buscarte, dejan de mirar. Oh. Y desaparecen. Si es que nos ha salvado tocando mal. Es ¿sí? Eso, ¿no? Literalmente. Vale. Me muy fuerte. Genial. Voy a wow. Cambiar de dato y eso. Puto uno. ¿Sí? Saren se ha quedado la suerte de todo el mundo. Joder, ya ves. Para bien, para bien. No, para bien. Esta vez nos ha salido bien. Está ido bien. Madre mía. Ha funcionado. ¿Verdad? Salido. A ver. Uf. Ay. ¿Ves cómo las estatuas se vuelven a transformar en esqueletos de estatua? Uf. Yo me caigo de culo al suelo. Yo guardo un tirachinas. Yo me bien, pues, estoy un poco desilusionada. Parecía que íbamos a pegarnos por fin, pero. Ah, por Dios. La partitura se termina. Yo me acerco a las estatuas. Y. Bueno, las toco con la espada. Clin, 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 clin. Estatuas sólidas. Y esto es solo el principio. Yo me encuentro muy mal ahora mismo. Conservan algunos retazos de ropa. Pero son estatuas de un material sólido y una manufactura exquisita. Os juro que he visto cómo las estatuas empezaron la vida. Te creo. Sí, yo también lo he visto. ¿Veis cómo Amandi empieza a oscurecerse un poco las venas? La cara parece reducírsele un poco, como si tuviera la carne más pegada a los huesos. Nos cuesta un poco respirar, porque a mí me está costando un poco respirar. Ay, Amandi. Amandi, te está pasando algo raro. Sí, uno de los fantasmas me tocó hoy antes, no sé, también me atacó, o sea, me recibí daño de los dardos esos de la habitación, quizá tuvieran algo, no lo sé. Yo intento examinarla. Sí, yo intento imponerle las manos, pero no puedo, o sea, noto que no me sale, no noto ninguna energía en las palmas. No, yo ya no puedo, no, necesito descansar. Antes de poder hacer nada. ¿Le haces un Legion Hands? Sí, pero... No, lo intento hacer, pero no me queda energía. Para... Vale. He gastado todo ya. En curarme en la nariz dos veces. Cuando le pones la mano para intentar lanzarle el Legion Hands, es como si algo dentro de ella te lo pidiera, como si intentara forzar esa energía a salir de ti y quedársela con ansia, como si fuera un remolino que intenta absorber esa magia de ti, pero no encuentra nada. No se si te estás oye. Diciendo cosas, no se te oye. Ah, que separo las manos.
No sé qué tienes dentro, pero es oscuro. No se siente muy bien, desde luego. No tenía muy buena pinta lo que te han hecho, desde luego. Con ese... ¿Puedo mirar yo, en plan, el pecho o algo para mirarme yo también? Sheska. Yo quiero examinarla médicamente para ver si lo que tiene es más rollo maldición o es algo un poco más mundano o algo. Elige por qué quieres tirar. ¿Por medicina? Por medicina, en principio por medicina. Por medicina averiguaría ciertas cosas, por naturaleza otras, por religión otras, por lo que quieras. Medicina, que tengo más 5. Es que no lo sé, entonces lo primero es hacerle un chequeo médico, no sé. Vale, el chequeo médico tardas un rato, ¿eh? No es hacer una tirada de medicina ahora. A ver, bueno, no sé, mientras la gente se recupera del susto y eso. ¿Queréis hacer un descanso corto, crees? A mí me da igual, no me vale para nada. Creo que sería una buena idea. Sí, sí que podemos hacer uno aquí. Lo digo porque caminar e ir investigándola y es un poco más difícil. Sí, yo diría descansar un momento. Yo creo que depende de cuánto se tarde. Que depende de cuánto tarde en examinarla y de eso, pues. O sea, si son 10 minutos. Si queréis hacer el descanso corto, vale, pero tampoco hace falta. Claro, unos 15 minutos, 10-15, mientras la miras bien, el descanso corto es una hora. Por eso digo, a partir de ahí decidís. Yo en principio no tengo necesidad de ello. ¿Quieres medicina? Vale. Y vais pensando... Yo creo que necesito descanso largo para todo. Me hago guidance. No se me quita la exhaustión con un descanso corto, ¿verdad? No. Vale, 2 putas mierdas de tiradas. Guidance. Oh, pues 14. Hay una herida física. Hay una herida física que está. Que está atravesándole el hombro, prácticamente llegándole hasta el pecho. Y ves que en efecto, bueno, es algo que hay que curar, que hay que tratar. Pero es demasiado profunda, es demasiado oscura y empieza a supurar demasiado pronto. Es un poco desagradable de ver. Así, si tuvieses que asignar una cantidad de puntos a la cantidad de vida total que crees que tienes... ¿Cómo te malestas? Teniendo en cuenta que siento en mi interior que se me ha reducido la expectativa de vida. Ay. 1. Pero deberían ser más. Al cabo de pocos segundos puedes ver cómo el pus está empezando a salir a borbotones. No mucha cantidad, pero sí con cierta presión. Y ves como la piel se le empieza a pegar cada vez más a los huesos. Cada vez más. No tiene buena pinta, ¿eh? La herida echa todo el pus que viste y se contrae. Como si ya no pudieras curar prácticamente nada. Estoy mirando. ¿Qué queréis hacer? Os he cambiado de mapa. Sí, vale. A mí, si me dejáis unos 10 minutos, puedo averiguar qué es lo que le pasa. Sí, lo que necesites. Puedes haber ido. Yo te cuento todo lo que sé por si eso te diese algún tipo de ventaja. Señalar lo que ha hecho la herida porque la has visto de cerca y esas cosas, quizá.
A ver, lo mío en teoría no tendría que tirar nada. Simplemente que tengo un Pause Identify, básicamente. Ajá. Pues creo que lo puede hacer una criatura. En teoría sí, sí, sí. Vale, pues voy a sacar. ¿Qué voy a sacar? Un palo que tiene como unos brillitos y tal, y lo voy pasando por alrededor de Amandi. Y estoy durante 10 minutos haciendo eso y casteo identificar. Vale. Me sigo encontrando mal, esa cosa no está haciendo nada, tía. No, es. Tú espera un poquito. Primero tengo que mirar qué. Y luego vemos qué hacemos con eso. ¿No te parece que le esté identificando, que le esté afectando ningún conjuro ahora mismo? ¿Ninguno? ¿No, ¿no te parece que sea un efecto arcano? Si es divino o natural, es algo que desconoces, pero parece más el efecto, lo que queda después de un suceso, más que el suceso en sí. Vale, pues te toca un fantasma, no. Te chupa la vida y despídete. Sí. No, está alejado de mis conocimientos, ¿qué es lo que te pasa? León empieza a buscarte entre la mochila a ver si encuentra más comida. Ay, parece bastante ajeno a lo que acaba de suceder y está enfrascado con el hocico buscándote en el sobaco, en los bolsillos, en la mochila, a ver si encuentra algo más de comida. Mientras estaban los fantasmas, ¿estaba tranquilo como si no pasara nada o estaba acojonado? Es una tira de percepción retroactiva. ¡Percepción retroactiva! Pues creo que tengo cero en percepción. No estoy seguro. A ver. Sí, pues un 5. En esos momentos estabas bastante preocupado por lo que estaba sucediendo a tu alrededor. La verdad es que tienes que confesar que no le prestaste mucha atención a lo que estaba haciendo. Vale. Saren, devuélvenos la suerte. Es mejor que la tengas mala solo tú. ¡Wow! Roy. Roy, escúchame. Sí, sí, dime. Decías que vivías aquí. No, en esta casa, pero sí. Pero tu pueblo está cerca, o ciudad, o lo que sea. Sí, ¿allí está... tenéis curanderos? ¿Tenéis médico? Hay médico en Barovia. Está Donavich, que es el... A ver, médico, no, pero el padre Donavich en el templo alguna vez me ha tratado a mí las heridas y eso, un poco sí parece que sabe. Vale, tienes que llevarnos allí. No sé si me fío de gente que sea religiosa aquí, porque todo está bastante retorcido. Sin ánimo de ofender, Roy, de verdad. No, pero... a estas alturas ya no me ofende nada, Roy. No os preocupéis. Yo me fío de Roy. Yo gracias. También. Y creo que es mejor eso que eso que tienes extienda. Juzgaré al tipo cuando lo vea, supongo. A ver, a mí lo que me preocupa es que por lo menos cuando entramos la salida básicamente desapareció. Entonces, no parece que podamos salir por la misma no creo puerta, que podamos salir así como así. ¿Hay ventanas aquí, Draco? 3 ventanas. Cojo algo que haya por ahí, una estatua o algo, y la lanzo contra el... La silla. ¡Usa la silla! ¡El clavicordio! ¡Con mis... la estatua que tienes mide prácticamente lo mismo que tú. Pero tienes sillas, tienes... Vale, pues cojo una silla y la tiro contra el cristal. Coges la baqueta del clavecín, que parece más sólida, con las patas de metal decoradas. Haz una tira de ataque.
19, me vais a matar. Oh. No, no. Es verdad que se roba la suerte. Oye, uh-huh. Se sirve para partir la puñetera ventana. Oye, sí. Según tiras el... Según tiras el banco, las ventanas se abren de par en par. Y el banco cae. Cae. Y cae. Y sigue cayendo. ¿Cómo? Me asomo. ¿Qué hay abajo? Ves la niebla envolverlo todo. Y no oyes la banqueta caer. Ves como la niebla gira, oscila, ondea. Frente a ti. No llega a entrar en la habitación, pero se queda haciendo giros. Dios, que me lo caro. Cierro la ventana y me alejo despacio hasta el centro de la habitación. Lo siento. Creo que no va a ser tan fácil salir de aquí. La niebla parece disiparse. Miro. Ya no la ves. Veo la silla. Ves la banqueta perfectamente apoyada abajo y empiezas a oír otra vez el clavecín. ¿What? Empieza a oír el clavecín. Me giro y miro el clavecín. ¿Alguien lo está tocando? No lo está tocando nadie. ¿Nosotros lo oímos también? No. ¿What? Dios, odio la luz de mi No sé si podemos ir por las ventanas porque la niebla nos está acechando y... Roy, esa niebla... ¿Tú te has adentrado alguna vez en esa niebla? Draco, dímelo tú. A ver, en Barovia siempre hay niebla. Siempre hay algunas gotas de rocío que quedan de las nieblas más densas. Pero esta niebla no es tan fría. Esta niebla de aquí, de la casa, en algunos momentos incluso te podría parecer vapor. Es húmeda, pero no es esa niebla tan fría a la que estás acostumbrado. Algunas veces has llegado a pisar la niebla, justo una brisa que la empuja hacia ti. Pero meterte dentro, nunca. Nunca has estado completamente cubierto por la niebla, que tú recuerdes. Porque conoces gente que sí lo ha estado y... No suele terminar bien. No... En una niebla como esta no me he metido nunca, sí... No sé si me explico. Es decir, niebla siempre hay, pero... No... No como esa. No lo recomiendo. Sé de gente que lo ha hecho alguna vez y... No, dejémoslo en que no es muy buena idea. Tenemos que esperar a que se disipe. Generalmente la niebla es como ahogarse. Hace todos una tirada de percepción. Todos una tirada de percepción. Bueno, es que... Tú con ventaja, Claudia. A ver. Oh, ok. Sí. Es que justo estaba pensando. Yo lo sé. 13. 13. 15. 15, yo también. Mandy y Sackboth. Sí, yo he vuelto a sacar un 5 y un 6, así que. 4. Vale, menos el otro a Mandy. Era un 20. Menos a Mandy y Sackboth. Os dais cuenta todos cómo el clavecín vuelve a tener un asiento. Oh, sí. Yo me estoy mirando la herida. Eso no es normal. Vale, yo sé que hasta ahora os he dicho que un montón de cosas eran normales y me mirabais raro, pero eso no es normal. No, sí, ya lo sé. Los fantasmas y la estatua... Eso sí, eso es normal. Es decir, eso no... Eso pasa. ¿Qué? Pero el banco ese no. Eso no es normal. ¿Pero el banco lo había tirado por la ventana? Por eso. Lo acabo de tirar por la ventana. Aquí me asumo. ¿Está el banco aquí fuera? Aquí pone la línea. No.
tenemos que hablar de qué es lo que te parece normal y lo que no te parece normal en este sitio, Rush. ¿Y cómo te voy a explicar lo que me parece normal? Lo normal son las cosas normales. Mira, no, no lo sé, pero ¿qué os parece si salimos de aquí, de esta habitación, y vamos vámonos, a un sitio vámonos. Que sea más tranquilo, entre comillas? Creo que deberíamos terminar de explorar la casa. De momento, el sitio más tranquilo... Sí, y... ¿Cuál era? ¿El de la comida podrida? ¿El de la morcilla de bebé? ¿El del libro que nos atacó? Ninguno. ¿O este? ¿O el del señor colgando del techo? Igual el más tranquilo era el del señor colgando del techo. Ahí fue donde me hice esto. Ya, es verdad. Lo que he dicho es una estupidez. Creo que no va a haber habitación súper tranquila en este lugar. En la cocina cayeron cosas, por cierto. ¿Cómo? En la cocina cayeron cosas del... Ah. Es verdad, habíamos hablado de bajar otra vez. Pero creo que deberíamos terminar de explorar primero. Sí, tendremos que seguir explorando. Quizá encontremos algo que nos sea útil para saber qué está pasando y quizá acabar con todo esto. Y poder salir. Por favor. Bueno, pues venga, vamos. Yo cojo y salgo de la habitación. Volvéis bien. al hall principal. Supongo. Las lámparas de aceite vuelven a iluminarse. Esto es lo único que me gusta de este sitio. Sí, la verdad es que sí. Es muy práctico para hacer un sitio tan chungo. Y con ellas todo este hall vuelve a iluminarse con luces que no provienen de esas lámparas. Y detrás de la puerta ahora cerrada, de la que acabáis de salir, volvéis a oír. No me jodas que vuelve a tocar, me cago en su vida. Pero esta vez... ¡Estoy enloqueciendo! Esta vez es una melodía más coherente, más... con un sentido. Hay una mejoría, al menos. Bueno, ahora no nos va a dar un dolor de cabeza tan horrible como antes, por lo menos. Sí, por lo menos. Y vuelve a fallar otra vez en las mismas notas. Bueno, no he dicho nada, aquí todo es horrible. No. Subamos, anda. Madre mía. Y podéis llegar a identificar al bucle que oísteis al principio. Se añaden las dos veces que Sheska tocó, más o menos bien. Ok. Oh, Dios. Para nada siniestro. Para nada. Entonces, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Bajamos al piso de abajo o seguimos subiendo? ¿Qué nos queda aquí para ver? Creo que habíamos... Lo que nos queda en este piso. Terminar de ver esto y... No, hay más pisos hacia arriba. Pero este piso creo que ya lo habíamos... La escalera de mármol sigue subiendo. Es verdad. Este piso creo que habíamos... Que la única habitación que nos quedaba por mirar era la del clavecín. Que habíamos decidido mirarla antes de bajar al piso de abajo a ver si en la cocina había caído algo. Ah, sí. Con el montacargas. Sí. ¿Queréis ir ahí o queréis seguir subiendo por si vemos algo? Se veía yo desde digo fuera que... Perdona. Seguir subiendo. ¿Se veía desde fuera si el piso último era amplio? En plan, igual de grande que el resto de la casa. Es por la construcción, por la casa, por la parte que visteis desde fuera de la casa. Sí. Todos los pisos son iguales, excepto el último, que sería el ático y está abuhardillado. ¿El último es el tercero o el cuarto? Eso. El último es el cuarto, el ático. Que sería el cuarto, pero no es. ¿Porque estamos en el primero o en el segundo? Ahora estáis en el segundo. Estamos en el segundo o el primer piso, si quieres contar planta baja, primer piso, segundo piso. Yo cuento planta baja, primero, segundo, tercero. No, es vale. Planta baja sería el primer piso. Vale.
Sí, yo estaba pensando en eso también. Sí, hay que aclarar las costumbres de cada uno. Sí, en este caso planta baja se llama primer piso. Vale, entonces... Ahora estáis en el segundo piso. Vale, y quedan otra planta más y la guardilla. Por lo que habéis visto, sí. Vale. Vamos, que llevamos la mitad. Yo propongo terminar de explorar hacia arriba por si encontramos algo útil, porque por las cartas que hemos leído... Me parece bien. Tiene pinta de que lo más importante va a estar en el sótano, así que al final vamos a tener que bajar. A lo mejor tenemos suerte y encontramos hasta un sitio seguro donde descansar un poco. Estoy bastante... Lo dudo bastante, pero miro todo optimismo. En la planta baja ya hemos estado y no parecía que hubiera nada para bajar al sótano. Pues vamos, vamos. Es que, visto lo visto, no... Bueno, está el montacargas, pero no te has querido subir. Sí, sí. No parece buena idea tirarse por sitios. No, sí. Que... No. Que la niebla te devuelva donde estabas o algo, no lo sé. ¿Salimos y vamos a subir las escaleras? Vale, sigamos subiendo. Vale. De acuerdo. Pues ala. Comenzáis a subir la escalera. Vuelvo a quedarme la última y a subir con cuidado los escalones. Vale. Para no hacer ruido y para no pisar en falso y esas cosas. Hace una tira de esto. Yo hago mucho ruido. Sigilo, me has dicho. Y estas cosas son en desventaja. No, sigilas, ves la escalera. Y ahora 19. ¿Ves que entre todo el ruido que va haciendo Miss Mila, que va con menos o cero cuidado, Sagvos, que va pisando con fuerza, no crees que te pudieran descubrir jamás antes que a ellos? Sí, no es por esconderme, sino por... Y vas con cuidado, vas pisando... Claro, no pisar un botón, no pisar un escalón que esté en mal estado. Es más por eso que por hacer ruido, porque si el resto de la gente que va conmigo hace ruido, no nos van a oír de todas formas. Las escaleras... Llega un momento que incluso parecería que os están ayudando. Todos y cada uno de los peldaños parecen empujaros cuando levantáis el talón. Hasta que el primer peldaño os impulsa, el segundo un poco menos, el tercero vuestro cerebro ya tiene asumido que os va a ayudar y hace menos esfuerzo, con lo que os cuesta más. El cuarto os cuesta más. El quinto os empieza a dar agujetas. El sexto ya aparecen pequeños cristalitos. El séptimo parecen púas. Oh. Y cuando parece que el último, el dolor os está atravesando el pie, llegáis al final de la escalera. Echáis un vistazo hacia atrás y todo el mármol parece coloreado de rojo, un rojo carmesí, pero con vetas. Es un mármol muy, muy delicado. Pero las partes que no son blancas tienen... tienen vetas rojas carmesí, como si fuera sangre goteando de un peldaño a otro. Pero llegáis hasta la siguiente planta. Wow. Todo aquí parece cubierto de perdón, de polvo. Ninguna de las lámparas que pudierais apreciar ilumina nada. Podéis intuir los paneles de madera y detrás de vosotros una barandilla. La barandilla que llevaría a las plantas inferiores es una caída de 10-15 metros hasta llegar al fondo del... Se ven los rellanos de las plantas de abajo, supongo, y el suelo de abajo del todo. Se ve el suelo de abajo. Se ven las escaleras girar y girar. Y eso sí está iluminado. Todo el hueco y los escalones con un brillo carmesí.
hasta llegar al fondo. Os apoyáis contra la barandilla, palpáis. Parece segura, pero en algún descuido parece ceder. Volvéis a mirar, es sólida. Pero a la tercera o cuarta vez que tocáis entre todos, os sigue dando esa sensación de que os vais a caer. Esa sensación de, no solo de que vais a caer, sino de que queréis caer. Oh. Avanzáis un paso cuidadoso y dos lámparas frente a vosotros que flanquean una figura, una silueta negra con una espada apoyada en el suelo. Los paneles son de cedro y vuelven a estar delicadamente tallados. ¿Qué hacéis? ¿Hay alguna puerta o algo más en esta sala? Tirada de percepción. Gaida. No percepción. Es que tengo desventaja. Me están saliendo muy mal las tiradas. Equipo de desventaja. ¡11! Ay, no, espera, 11 no. 14. Es una diferencia. 14. Miras a la derecha, ves un pequeño recodo. No llegas a apreciar ninguna puerta, pero por la construcción podrías llegar a intuirla. A tu izquierda solo ves una figura. Tienes que pasar los ojos por delante de esa silueta con la espada y se quedan clavados en ella. ¿La silueta se mueve? Tira de percepción. Las escaleras ahora están detrás vuestro. Sí. O sea, ¿dónde está la silueta? Enfrente, eso. Justo. La silueta está enfrente. Es la que está flanqueada por dos lámparas de aceite. Vale. Pero como siempre, la luz no parece venir de ellas. Vale, ¿y no hay nada más en la sala? Esto es un hall de entrada. Ah, muy parecido, vale. Relativamente parecido a los de abajo. Vale. Aunque algo más pequeño, más opresor, opresivo. Se entiende. Como si hubiera paredes más cercanas. Vale. Y eso, ¿y con el 11 veo que se mueva? No te parece. Te parece que la silueta titila, pero por cómo le dan las luces, por las sombras que genera, aunque la luz siempre es igual en todas partes. No tiene un foco que podáis distinguir y no parece pulsar la luz, pero sí las sombras. ¿Y detrás de la figura se ve pared? ¿Está la puerta? Detrás de la figura se ve pared, correcto. Se ve pared y ya está. Porque no sabemos qué, si es una estatua, si es un... No es nada de eso. Yo quería ir dando golpes en la pared. Intuyo que esto es más o menos del mismo tamaño que los halls anteriores. No te parece. Te parece que hay pared mucho antes. Más pequeño incluso. Pues entonces voy dando golpes en la pared con el... ¿Por dónde? Con el pomo de... ¿Pared? Voy a empezar desde ¿En qué orden estáis? Ahora mismo hay como 3 metros hasta la figura, hasta la silueta frente a vosotros. A vuestra izquierda y a vuestra derecha parecen haber paredes, pero también están a otros 2-3 metros. Vale. Hasta tocar la primera pared, 2-3 metros. Ahora mismo lo único que podéis tocar sin tener que moveros es la balaustrada detrás vuestro. Claro. Vale.
A ver, Amanda iba a la última, ¿no? Sí, yo iba a la última, las escaleras. Yo estaría, pues, probablemente con... Yo iría seguramente la primera o la segunda, dependiendo de si mismo iba antes. Yo voy a ir hacia la pared de la derecha y voy a empezar a dar golpes en la pared con el pomo de la del hacha, a ver si oigo algo o algo hace clic o se abre o lo que sea. Hueco. Yo me quiero acercar al a la silueta. Vale. Yo me quedo prestando atención para ver si sucede algo, para ponerme enseguida con el escudo delante. Vale, Sheska, tú te vas a acercar. Me quedo a una distancia prudencial de todo el mundo. Vale, tú estás... Sí, un metro y medio, dos. Sí, para que pueda llegar a cualquiera de los sitios muy rápido. Vale. Yo creo que me voy a quedar con Amandi, que está jodida la pobre. Ya, yeah. Tampoco me estoy muriendo todavía, creo, no lo sé. A lo mejor sí. Empezáis a oír los golpes del pomo del arma de Sheska, y con cada de Sheska de Sagbos, y con cada uno de los golpes retumba por toda la el hall. Y la sombra se mueve de la silueta. Y se agita. La habitación es de mentira. Bueno. Sheska se acerca a la silueta y sigue siendo una silueta negra. Sin rostro, sin facciones. Solo un vacío. Y retumba. Y la sombra es más clara que la silueta que ves. Y la sombra se abalanza sobre ti. Desaparece. De repente toda la estatua te mira, el casco cae rodando y ves la cara de un hombre con los ojos derritiéndose que te ataca. Si es que todo mata. Ves una armadura gigante con algunos símbolos, con algunos detalles, el casco con forma de lobo cae a tus pies y el rostro del lo que en su día fue el rostro de una persona empiezan a derretirse los ojos y en un segundo cuando ya solo quedan cuencas, de esas cuencas empiezan a caer lágrimas. Iniciativa. Te va a atacar primero. Qué sorpresa. Todos tenemos iniciativa. De momento tiene un ataque él y los demás iniciativa, sí. Vale. Bueno, ¿qué? Cero. No están los tokens. No hay ningún mapa. Podemos hacer. Tira de iniciativas, luego las cambiáis y ya está. Vale, claro, vale. Entonces, el cero que he sacado de un cuento. Que si no están los tokens, ¿cómo se agregan al orden de turno? Eso es mi problema. A ver, si los tiramos manualmente. Yo los estoy viendo con tal de... Pero no, creo que no estamos en el mismo mapa que tú, Draco. No estáis en el mismo mapa. Lo mío es un 6. Que lo de antes lo he tirado para añadirlo al orden. Vale, Sheska. Yo no tiro todavía, espérate. Iniciativa no tiene desventaja, ¿no? Sí. Sí. No es... Sí, se considera tirada de habilidad.
Ah, lo vale. Es un 7, por cierto. Bueno saberlo. Sí, porque afecta a otras cosas. No creo que vaya a sacar más bajo de eso. ¿7 es esta? Sí. Voy Roy. A tirarla en 4. 20 para nada. Ah, vale, pensaba que no aparecía. Bismila. Un 6. Zagbot. 0. Amandi. Es buena esa. Un 1 natural, 5 en total. Wow. Siempre tiene esa cruz de las iniciativas. Suelo sacar iniciativas altas con Serena. Con Serena. No, pero y creo que tienen. Creo que tienen menos bonus. No me acuerdo. Pero siempre me salen buenas cuando quiero ir la última. Ya. Yeah. Es que con Kamala me pasó lo mismo. Sí. Conmigo. Qué mal. Ay. Pero me pega o no me pega. Estoy otra cosa. No te da. Todos felices. Me da un abrazo, ¿verdad? Me quiere mucho. Sí. Sí. Le gusta tu vestido. Saca una pifia y en lugar de pegarte un manotazo, te acaricia la cara. Claro. Está llorando por eso. Es el síndrome de Stenzal. Es el síndrome de Stenzal por el vestido. Es sí, efectivamente. Vale. Pues... Sheska. Catorce sí me da. Es como el rostro se acerca hacia ti y ves como caen dos lágrimas, pero te coge del cuello y con la otra mano te clava con la espada. Ves que te no llega a entrar del todo, pero te da en la clavícula. Ves que entra un buen trozo así de la... Incluso como si se hubiera sorprendido él también. La armadura. Si te sorprende, ¿por qué lo haces, cabrón? Es la primera vez que le doy a alguien en 50 años. 8 puntos de daño. Ok. Vale. Ah, espera. Uno más, 9. Menuda mierda de tiradas. 9 puntos de daño. Esa es mala tirada. Yo dije eso, me lo cuentas. Me he quitado la mitad de lo que tenía. O sea, es un montón de daño. Para el nivel 1. Eso sí. ¿Se te oye más bajito ahora, Clau? Posiblemente. Porque estoy con los AirPods y suenan más bajito, perdón. Ah, no, no. Cuando se me cargue el móvil, me cambio los auriculares. No pasa nada. Solo que me he dado cuenta ahora, porque la percepción pasiva en real life es como una mierda. Y ves que avanza directamente, te empieza a empujar. Mucho. Y vas a Mandy. ¿Ves como la armadura de repente? ¿Voy yo con un 5? Porque tengo un 24. Porque se me cambian las iniciativas. Porque el 24 es de antes. Sí, pero me ha vuelto atrás. Las he cambiado todos y me ha vuelto atrás. Yo no veo el orden de turno. No, no, pero yo solo veo tampoco. No, pero lo veo yo. Vale. Pues era un... No sé. 5 total. Era una pifia de todas formas. A lo mejor tendría que ir la última. No, no, iniciativa no hay pifias. Tampoco vale. Hay que... Vale. Decídmelo. 5, Sheska. Lo mío era un 7. Vale. 5 yo. Lo mío era un 6. Un 4. 5, 6 y 7, qué bien. Ah, vale. Y el otro un 0. Dios. Vale, pues... estupendo. Joder, sí, pues va el primero.
Estupendo. Vale. Haz una tirada de... Sesca. Haz una tirada de acrobacias o de atletismo. Vale. Pues va a ser atletismo. Grof, ayúdame. Ves que tira la espada y te coge con las dos manos. Hostia. Y empieza, a empujarte. Es un 6. Vale. Pues hace una tirada de salvación de destreza. Ay, 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 ay. Saren, ¿qué nos has hecho? Yo nada. ¿Qué me habéis hecho vosotros? Las primeras partidas. Deja de echarle la culpa. No. No sabemos que es por culpa de Rocío. ¿Cuánto? Es un 11. Esto es real. 11, lo mío. Destreza. Ay, ay, ay. ¿Qué me acerco? Ay, 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 ay. 11. 11, ¿qué? Ha sacado ya 11, sí. Sí, yo un 11. Vale. Está sufriendo muchísimo. Es que no quiero pensar lo que va a pasar. No. ¿Veis cómo empieza? Es un sitio bastante pequeño. ¿Veis cómo empiezan a luchar unos contra Sesca? Empieza a rebelarse, pero la armadura gana cada vez más y más terreno. Hasta que llegan a la balaustrada y la empuja. Intenta agarrarse a la... ¡No! Intenta agarrarse a la verja. Una pregunta... ¿Quién no se había movido de la verja? De la balaustrada detrás de la... Roy y yo nos habíamos quedado atrás. ¿Podemos intentar cogerla o algo? Oye, ¿y si Mismila estaba en el centro de la habitación, rollo, para estar... cerca de todos? Sí, ¿no habría estado cerca? Sí. Hace una tirada de percepción. ¿Tengo algún...? Mismila, tenéis que hacer tres tiradas de salvación de destreza y tenéis que sacar dos éxitos entre los tres. Vale, Mismila, o sea... He sacado un 10 en percepción. Vale, te vale. Sí, ves cómo la va a empujar. Tropieza, aprovecha la inercia de Sesca tropezando y la empuja directamente hacia el hueco de la escalera. ¿Qué queréis hacer? Tenéis que sacar tres éxitos usando una habilidad. ¿Entre los tres o tres éxitos cada uno? Dos éxitos entre los tres. Yo no cuento, ¿verdad? No tengo que hacer nada yo. Destreza. Acrobacias, por ejemplo. Me describís lo que queréis hacer. Cada uno tiene que hacer una cosa diferente para no molestaros, interrumpiros entre los demás. Vale. ¿Es destreza solo o destreza con algo? Me lo describís. Me describís lo que hacéis y a partir de ahí yo asigno una tirada y una dificultad. Lo que has descrito antes de Mismila ha sido que ha aplastado a... ¿Sesca contra la pared o algo así para apartarla? La armadura ha empujado a Sesca contra la barandilla. Vale, y lo que ha pasado es que Mismila lo ha visto. Y sí. Está la tirada para ver si Mismila se daba cuenta, podía usar su reacción para hacer algo al respecto. Entonces, vale, pues yo quiero usar... La ha sacado. A ver, por orden... Vale, o sea, entiendo que realmente tiene que ser destreza pelo porque voy a intentar cogerla. Lo que tú quieras, puedes intentar cogerla, puedes intentar... Igual os da tiempo antes de que termine de empujarla del todo, igual te da tiempo a embestir tú a la armadura y desequilibrarla. Si no hacéis nada ahora mismo, se cae. Vale,
Sí, yo quiero hacer algo, pero sí, sí. Vale, pues me espero. Prefiero... Intento embestirla con una prueba de fuerza. Haz una tirada de fuerza, dificultad 15. Es bastante grande. Vale. Vale. ¿Se baja la dificultad si yo...? Porque yo lo que tenía pensado hacer era 11, intentar... Nada. Intentar, no sé, darle en el tobillo o en la rodilla al bicho para que pierda pie y se caiga o... Podrías darle ventaja a ella, pero eso evitaría que tú hicieras una tirada de otra cosa. Voy a intentar hacerlo con lo que queráis. Para... Yo he sacado un 11, así que no. Lo mío era apartar al... ¿Veis cómo sale? Mismila embiste la armadura, pero ya es muy tarde. La armadura ya ha empujado a Trastabilla unos instantes, pero Sesca ya está cayendo. Amandi. Sería mejor intentar coger a Sesca. Lo que tú quieras, puedes hacer un par de segundos antes de que suceda eso, pero bueno, eso es lo que Mismila ha hecho. Ha embestido la armadura, pero. No se ha movido. Pero no le va a dar tiempo. A desestabilizarla antes de que Sesca caiga. Vale, entonces voy a intentar hacer una especie de llave chachi guay de monje para coger a Sesca de la cintura y tirarla hacia atrás, hacia mí, hacia el suelo donde estoy pisando. Vale. Por si acaso el bicho pierde pie y se cae él solo por el huevo. No sé. Vale. Por eso... Sí, lo mismo, dificultad 15. Y tengo que tirar con desventaja. Vale. Esta es una... Uf, casi una pifia, pero no ha sido una pifia. Espérate, y ahora tengo que tirar la otra. 9 en total. No ha sido una pifia, pero casi. Intentas... Qué mal. Intentas agarrarla, pero estás... Tus artes marciales siempre están más orientadas a inhabilitar a alguien, a crear más daño. Intentas girarle un poco el brazo para que ella misma se agarre, pero por inercia se lo giras de la forma habitual y no es capaz de reaccionar ante lo que tú estabas haciendo. Roy. Ya da igual lo que haga, ¿no? Hacían falta dos éxitos y dos fallos, pero... Siempre puedes sacar un 20. Yo quiero intentar, así en plan muy cinematográfico, de arrastrarme por el suelo y cogerla a través de la... Extender mi brazo a través de la barandilla y cogerla del brazo suyo antes de que se caiga, o de la pierna o de donde sea que le llegue. Del brazo, vale. Suyo. Hazme una tirada de salvación de destreza y saca un 20. Y ahora mismo. Ahora mismo. No, va a ser que no, un 6. No llegáis a tiempo. Jolín, qué mala suerte tan. Sesca. Cae. No, tío. Hostia. Y el suelo de mármol carmesí te recibe 8 puntos de daño. Uf. 8. Wow. ¿Cuántos te quedan? Uno. Un punto. Dios. Hostia. 5 y 3, 8 he sacado. Hostia. Bien. 5 y 3, 8. Esto es como en Raven cuando se caía y aparecía la brilla. Y estás en la planta de abajo. ¿Qué distancia hay desde este piso a la planta de abajo? ¿En pies? En línea recta, unos 20 pies. Vale. Y estás prone. Yes. Sí. Ok. Yo que estoy ahí colgado, veo que está viva, por lo menos. No lo ves. Y veis como la niebla empieza a remolinarse desde la planta de abajo hasta arriba y empieza a subir hasta vosotros. Sesca, Mismila, no tenéis reacciones. Bueno, ahora vas tú. Ahora vas tú, recupera la reacción. Sí, todo esto que habéis hecho ha sido con vuestra reacción. Vale. Okay. Vale, vale. Yo quiero atacar al... Bueno, hecho, intentado.
Ya. Lo hemos hecho mal. Sí. Quiero usar castigo divino contra la armadura. Gasto un espacio de conjuro. Uh-huh. Divine Smite. 20. Divine Smite. Vale, creo que eso puedes declararlo cuando haces la tirada para añadir daño, ¿no? No hace falta que lo gastes antes, por si fallas el ataque, para no desperdiciar el Divine Smite. Vale, pues. Vale. Le das. Tiro. Vale, le hago 4 de daño más 9. Pregunta, ¿es un dead? No. ¿No es un dead? ¿Y demoníaco? Es un constructo. ¿No? La leche, ya te contaba que fueran dead. Vale, pues le hago 9 de daño. Vale. De daño le hago 5 radiante y 4 normal slash. Vale. Entra. Le parto la espada. Le doy así de abajo arriba. ¡Ras! Y mi espada brilla con el poder de mi dios. ¿Veis cómo va? Abriendo partes de la armadura y esa luz comienza a meterse dentro. La criatura parece intentar salir de la... huir de la luz que entra en la armadura y durante un instante te mira, se mira las manos y sigue llorando. Hola. Amandi. Estáis ahora mismo. Está llorando. Ahora mismo estáis Amandi, Miss Mila y Roy en la balaustrada. ¿Te quieres mover, Miss Mila? Es un espacio muy pequeño. Es que 5 metros por 3. No, yo quiero quedarme junto a la armadura y bloquearle el paso todo lo que pueda. Vale. O sea, no quiero que tire a nadie más abajo. Sí. De hecho, ahora con mi reacción me gustaría. Si está si intento atacar a Roy o a Mandy, con la reacción que me queda de esta. Puedes. Nueva reacción, quiero usar protección. Vale. Que esta vez no me pille por sorpresa. Vale. Pues. A Mandy. Tengo a la armadura esta enorme cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Puedo moverme de manera que no tenga yo la caída a mi espalda? Sí, sí. Sí, puedes moverte a su espalda. Y todavía tenerlo a melee, vale. Puedes ver un recodo a tu derecha en la que si hay puertas dobles. Y a tu izquierda ya puedes ver una puerta normal. Ok. Pero teniendo el bicho este delante, no me voy a entretener. Porque capaz de tirar a más gente. Luego por la escalera. Vale, entonces voy a atacarle. Y después voy a usar la bonus action. Y gastar el último punto de ki que me queda para hacerle el flurry of blows. Dale caña. Con suerte se cae. Espero que no encima de Sheska. ¿Quieres empujarle o lo estás atacando normal? En realidad estoy atacando normal, pero si con una patada voladora pierde el equilibrio. ¿Quieres? Y se cae. Si quieres intentar empujarle, puedes intentar empujarle. No sé, está mi mira adelante en pero realidad, es... ¿no? Puedes empujar, a ver, hay sitio para... Da igual, tú empujas. Ya tiro yo lo que haga falta. Está Sheska debajo, le va a caer encima. Sí, le va a caer encima, no suena muy bien. Sí, no suena muy bien. Vámonos, sí.
Le queda un punto de vida. Pobrecito, bueno, eso no lo sabemos. Imaginas. Hay escaleras también, ¿eh? No hace falta que lo tires por el hueco, en concreto. No, tirarlo se tira bien. Venga, voy a intentar empujarle a las escaleras. Está al lado también, ¿no? Está al lado, sí. Vale, entonces sería... ¿Tirando fuerza o...? Sí, es un... Es un... Mal. Llevo las de perder. Creo que es contested. Pero ¿y si saco...? No, no puedo. Tendría que sacar dos críticos porque... No. Nada, prefiero atacarle, que si no... Dale, caña. Va a ser para nada. Vale. Bueno, más bajo de esto no creo que vaya a sacar... Ah, no, que es un 7, no un 1. Entonces sí que puedo sacar más bajo. Espérate. Vale, no. 13. No estoy leyendo el chat. Da igual. No es... Soy yo siendo tonta. No puedo. No pasa nada. Que estoy grabando. No. Que... Quiero verlo. Amandi, ¿qué le haces? Un ataque, saca un 13. ¡Pam! Nada, puede hacer de todas formas el Flurry of Blows con gastando el punto de ki. Es que no entiendo si tengo que darlo o no. Vale. No, creo que solo tienes que usar un ataque. Ya está. Le des o no le des. Sí, es que como no especificas le tengo que dar. Las cosas de bardo sí, entonces me lío. Vale. Gasto el punto de ki a ver si es panao o no. Dios, ¿qué pasa con los putos 7 hoy? Nada. Lo mismo de antes. Un 13. Nada, es duro, es una armadura consistente. No se mueve muy rápido, pero te parece que podría ser más rápida de lo que está siendo. Es como si sus movimientos, sus ataques y sus acciones estuvieran siendo retenidas por algo. Me da tiempo de mirar lo que... O sea, estaba contra una pared, ¿no? Ahora ya no. Vale. Pero sí que estaba contra una pared, ¿no? Estaba contra una pared, sí. Vale. Ok. Roy. Decimos que yo a Sesca no la veo, ¿no? Hay niebla o algo y no se la ve. Puedes intentarlo, pero sería tu acción. Mi acción sería verla. Buscarla. Venga, vale. Voy a intentarlo. ¿Tira percepción? Vamos a ver. Y yo en percepción creo que tengo 0, ¿verdad? Sí. Pues un 9. La niebla es densa cada vez más y más. Y está subiendo. Mierda. Ves que está subiendo y a medida que va subiendo puedes ver como la base de esa niebla es cada vez más roja. Y al cabo de 6 segundos más o menos, toda la niebla se torna rojo. En el momento de un rojo claro, suave, pero ves cómo se va, no solo llegando hasta vosotros ese color, sino haciéndose más y más denso, más oscuro. Vale, pues voy a gritar por el hueco de la escalera, Sesca. Va a ser un... ¡Sesca! Si me oyes, sube cuanto antes. Date prisa, por favor. Y ya está. Sackboss. ¿Puedes intentar buscarla? Pero sería mi acción buscarla. No. Vale, pues le voy a tirar un Bane al bicho.
tiene que hacer una tirada de salvación de carisma, dificultad 13. ¿Dificultad 13? 13. Un sabio, ¿no? ¿No? Seguro que tiene un mogollón de carisma. Espero que no. Tienen mogollón de carisma si los datos que tienes están mal. What? What? ¿Qué está pasando? No la pasa. No la pasa. Vale, pues a partir de ahora. Cada vez que haga un ataque o una tirada de salvación, antes de que, el spell ataque, que es dura un minuto, tengo que estar concentrada. Tiene que tirar un D4 y quitárselo al número que haya estado. ¿Se considera dado. Tiene algún efecto? ¿Se considera que tiene algún efecto? ¿O ese es el efecto? Ese es el efecto. No, 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 no. El efecto vale. Es simplemente eso. Vale. Pues le toca a ella. ¿Ese es tu turno? ¿Te mueves? Estáis. Bueno, tú estás en la parte de la pared, no en la parte de la balaustrada. Hay un metro. Hay 3 metros desde la balaustrada hasta la pared. 10 pies. En términos combativos. Vale. Bonus acción, no. No, porque si no vale. Puedo ver a Seska, no. Vale, pues ahora mismo. En la balaustrada están Amandi, bueno, a Mele estáis todos. Yo me había puesto a las espaldas del bicho, no sé si eso quiere decir vale. Que ya no estoy pegada a la balaustrada. Miss Mila. Era mi objetivo. ¿No? Uh-huh. ¿Tirada de atletismo o acrobacia? Elijo. Lo que tú quieras, he sacado un 2. Pues atletismo. Lo que tú quieras, he sacado un 2. Ah, vale, que lo que... Vale. No, lo paso automáticamente que tengo un 3 en atletismo. A menos que sea con 1. No sea con 1, sea con 5. Venga. O sea, sea un, en total un 8. 8, 8, 8. Gira la cabeza. Y las manos, prácticamente sin el consentimiento de la cabeza, te agarran. Pero es lento, pesado. Te mueves hacia un lado y se queda en la barandilla. Lo va a intentar otra vez. ¿Y lo puedes hacer dos veces? Sí. ¿Tendrá dos ataques? ¿Es un ataque o...? Tiene 2 ataques, sí. ¿Es un ataque? Pues le tienes que quitar un D4. ¿Lo tiras tú? Vale. Vale, 1. Vale, 18 ahí. ¿Te da? Bueno, no 18... te da. Tienes que tirar acrobacia o atletismo y sacar 18 más. Vale. Venga, ese 20. 20 natural, 20 natural. ¡Wey! Estaba ahí esperando. Menos mal. Hoy es mi día. Sí. Uf. Madre la cabeza... Mía. Se esconde, desaparece prácticamente de tu vista y la armadura se yergue. Te coge con las dos manos fijadas en ti. Toda la armadura, toda su corporidad está directamente hacia ti. Te coge, según te coge del pecho, coges uno de los brazos, ¡pam! Le tiras contra abajo y la armadura chocó contra el rail. Se echa para atrás. Y vuelve a encararse hacia ti. Oyes. Seska. Ay, ay. Estoy en el suelo. Toma. Varios. Lo que te parecen ser varios huesos rotos. Te duele como jamás te había dolido antes. Seska, da luz. Pero no vayas hacia la luz. Y de pronto se hace el silencio. Ni un sonido a tu alrededor, ni una moto, ni un... Siempre, aquí. Ni siquiera tus pensamientos.
durante un momento te das cuenta y por varios segundos que estás sola, completamente sola, como nunca lo habías estado antes. Te empieza a rodear una niebla, pero es una niebla cálida, es una niebla incluso que parece invitarte, hasta que empieza a hacerse un poco más y más calurosa, cada vez más, más temperatura, hasta que te empieza a quemar, te queman la piel, respiras y te empieza a quemar los pulmones. Haz una tira de salvación de sabiduría. Oh, no. Sabiduría. Sí. Vale, es un 12. Nunca jamás te habías sentido tan sola como ahora. Ellos están arriba. ¿Eres consciente de que con la gente con la que has entrado en la casa, eres consciente de que están arriba, pero ¿por qué iban a bajar a por ti? No os conocéis de nada, tú no les conoces de nada a ellos. Y claro, no será culpa tuya, pero están arriba luchando, pero tú no bajarías a por ti, ¿por qué iban a bajar ellos a por ti? Miss Mila, ese es tu turno. Oh, no. Te puedes levantar si quieres. Sí, me quiero levantar, al menos. Es mi turno, no, es el de ella. Te levantas. Es que ha pasado el turno de Sheska nada más que haciendo la descripción y se le ha olvidado decirle que puede hacer algo y tal. Sí, sí. A propósito, pierde su turno. No, es... Oh, Dios. Me puedo levantar y no me puedo mover. Ni eso. Propose. Vale. No es que no te puedas mover, pero te mueves... Te acercas a la escalera, te acercas al... Te quedas en la zona de la escalera. ¿No me oyes gritarle? No. No. No oyes nada, de hecho. Se te considera defend. De apellido. Ensordecida. Gracias. Ha sido un golpetazo fuerte, en verdad. Sí. Ismila. Oh. Vale, pues yo voy a atacar. 17. 17 no le da. ¡Oh! ¿Qué dice, colega? Hostia. Tío. Haces una... Te parece una brecha bastante grande en la armadura, pero no hay nada detrás. No le doy, pues no me muevo, no me voy a mover, me voy a quedar ahí. Vale. Haciéndole frente. Amandi. Vale. Tengo la criatura delante y la pared donde estaba la criatura detrás, a 2 metros o algo así. Sí, prácticamente, 1 metro y medio, 2. Ves a Miss Mila forcejear con la criatura. Intenta hacerle algún ataque, pero ves a Miss Mila. Tú estás detrás de ella, te parece... Y eres un poco más baja. Ves perfectamente el juego de piernas de Miss Mila, cómo se mueve. Y sí que puedes apreciar que tiene los movimientos... No tan muy medidos, sino como muy practicados. Como que sí. Le salen muy... instantáneo y muy rápido, como si estuviera muy acostumbrada. Yo quería mirar, tío, es que quería mirar si había algo en la pared que ha dejado el bicho ya que se ha movido. Ves las dos lámparas. Y ya está, ¿no? El hueco donde estaba. Ves que el hueco se nota perfectamente porque todo lo demás está relleno de polvo. De hecho, ves sobre las lámparas el polvo posado que ni se mueve ante lo que debería ser el calor de esas lámparas.
¿Qué loco me habías dicho antes? Que había un recodo y había unas puertas. Si miras hacia la escalera, a tu izquierda tienes un recodo en la que puedes apreciar un par de... una puerta de doble hoja. Y a tu derecha incluso puedes apreciar dos puertas. Una directamente a tu derecha y otra a tu derecha, pero un poco detrás tuyo. Supongo que esa última es la puerta que está más cerca. Sí. Tío, pero... Es que no me voy a ir. Esto no funciona así. Pues... voy a intentar hacer de nuevo lo de... intentar que la criatura pierda pie y se caiga por las escaleras, no por el hueco. Por si está Sheska abajo, que le caiga encima. Hace una tirada de ataque. Es una tirada de ataque tal cual. Sí. Sin proficiency. Una tirada de ataque, espera. Sí, lo he mirado ahora, pero se me ha olvidado. ¿No era fuerza? O fuerza. Era fuerza, sí. Vale. Heroes, nothing. ¿Esto también es con desventaja? No me acuerdo. Tiradas de ataque. Sí, se considera una tirada de ataque especial. Vale. Ahí va una y ahí va la otra. 5. 15. Intentas hacerle trastabillar, pero ves que pisas sólido. Siempre, en algunos momentos, incluso al intentar ponerle trabas, pisa tan fuerte que tienes que retirar el pie para que no te haga daño a ti. Okay. Pues... perdón. No puedo hacer nada más realmente. Así que... esto es todo gastando ki, que ya no tengo. Y... perdón, es que... Nada. Quiero mirar todo bien por si acaso. Es un momento difícil. ¿Puedo alejarme hasta la pared? Gastar mi movimiento en el... no, porque entonces estoy quitándome de melee. Pues me quedo donde estoy. Vale. Ya está, eso es mi turno. Roy. ¿La niebla hasta dónde ha subido? La que vemos en las plantas de más abajo. Ahora mismo estará por la planta inferior a vosotros y está subiendo. Vale. Esto es muy mala idea, pero... Mismila, cúbreme, por favor. Y voy a echar a correr escaleras abajo. ¿Qué vas a hacer? Oh. Y digo, ¡Roy! Y supongo que haya un ataque de oportunidad. Me imagino. Hay un ataque de oportunidad. No. Espera. A su ataque de oportunidad se puede sumar mi protección. Sí. Vale, pues le doy desventaja. Gracias. Y el de 20, el de 4 que diga por el 20. Sí, es verdad, el de 4 de menos también. Sí, ya lo he tirado, me ha vuelto a salir un 1. Voy a cambiar de dado. Ay. ¿A una 8 te da? 8 no. Vale. ¿Ves que sales corriendo, te metes por debajo de su brazo cuando está a punto de golpear, ¡plunk!, contra un escudo. Bien. Y sigues bajando. Vale, le grito que gracias mientras sigo bajando. 25 pies de movimiento, ¿hasta dónde llego? Hasta abajo. ¿Abajo del todo? 20 pies. Tendrías que tirar igual... hazme una tirada de acrobacia si quieres saltar el último y saltar justo encima de donde crees que está Sheska.
sin caerle encima a ella, ¿no? Imagino. Ya lo ves. Vale. 17. ¿Prefieres caer con precisión o llegar ya? Yo quiero llegar ya. Pues tirada de acrobacias. 17. ¿Salvación de destreza, Seska? Ok. Es un 15. Vale. Durante, en un instante, una décima de segundo, te parece oír entre la niebla un... Instintivamente te mueves. Y oyes a tu lado un... Muy suave, muy ligero. Pero no sabes lo que es. Algo aterriza a tu lado. Algo ha caído desde la planta de arriba. No muy fuerte, pero... Vale. Estoy a su lado, entonces. Sí. Vale. Ay, es verdad, claro. Sí, probablemente es el que está llorando. No la ves. No la veo. Pero ves su silueta, la identificas. Oh, no. Vale. La niebla es muy densa, muy roja y empieza a quemar. ¿Llego a agarrarla o a tocarla o no? Sí. ¿Puedo usar mi acción para intentar hacer que suba las escaleras? ¿Cómo? Tirar de ella un poco, si, no sé, gastarla en movimiento y... No, hay una acción que se ayuda. ...de ella o algo así, no lo sé. Sí, pero has gastado tu movimiento. Ya, pero gastar la acción en moverme, digo, porque la acción se puede gastar en movimiento... Podrías hacer un... extra, ¿no? Sí. Seska, algo te toca en medio de la niebla. Y la niebla quema. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué...? Seska, soy yo. Soy yo, no te preocupes. No oyes nada. Mierda. Lo notas. Si la tengo al lado, quiero gastar la bonus para curarle con el... Con la cosa esta de Celestial. Vale. Notas que te toca. Haz una tirada de Insight. Se escasa. ¿Vale? Lo he Insight. 16. Vale. Notas que te tocan, pero el roce es amable. Es menos agresivo. No es un suélteme, señor. Suélteme del brazo. Vale, pues quiero curarla y decirle, mientras tanto, aunque no me oiga, yo eso no lo sé, decirle, por favor, no le cuentes esto a nadie, ¿vale? Y curarle. Es un D6. 4. Ok, lo cojo. Y eso es la bonus, y con la acción quiero subirla, si es, quiero caminar hacia arriba si es posible con ella, si no, pues me quedo a su lado. Cuando te toca, durante un instante, notas como cuando tu madre viene a regañarte porque te has caído, a pesar de que te avisara, es un... contacto muy maternal. Sabes que algo has hecho mal. Y en cuanto te suelta, en cuanto pasa esa energía que te cura, o te das cuenta de que has hecho algo muy mal y es culpa tuya. Y está triste. Vale. Digamos que avanzáis un metro entre los dos, vas a ciegas, seguís dentro de la niebla, pero tocáis el primer peldaño entre los dos sin veros todavía. Vale. Noto que me están empujando o algo así, o que están haciendo conmigo. Sí, ese contacto te empuja hacia las escaleras que haces. Vale, pero de forma... O sea, no lo encuentro violento, sino que es como que me están... Vale. ¿Vas con él? Sí, voy con él. Vale. Avanzáis eso, 5 pies. Entre los dos. ¿Te cuesta llegar a convencerla de...? Vale. Bueno, por lo menos sé que está viva. Vale. Sackboth. Pues... voy a tirarle un Word of Radiance.
Salvación de constitución, dificultad 13. No la pasa. Oh. Es de daño. Y en la luz parece intentar volver a sacar esa cabeza de dentro de la armadura. Vale. Seska, te toca. Tirada de salvación de sabiduría a los dos con ventaja. ¿Con ventaja? Sí. Bien. Eso es un... Tengo... Es un 16. 19. Vale. Ves como la niebla se disipa. Y puedes ver a... Puedes ver a Roy y a Seska. Tenía que pasar. Roy y Seska. Estaba esperando. Roy y Seska. Vale, carga. Roy, ¿qué haces aquí? Pues, buscarte. ¡Vamos! Voy con él, corriendo hacia las escaleras. Vale. Los demás veis llegar a Seska. ¿No me lo puede llevar conmigo? A mitad de velocidad. Corre, ya subo yo por mi cuenta, no te preocupes. Gracias. Subo mi turno. Y subo corriendo. Vale, y veis llegar a Seska. Vale. ¿Dónde está el...? Llegas está a la armadura, porque está justo en la... Vale. Eso no me ha gustado nada. Y coge el spray y le lanzo el poison spray. Tira de salvación de constitución, tiene que hacer. Sí. Quince. Pasa. ¿Hace mitad de daño o algo? No, es un cantrip. No es un cantrip. No hace nada. Bueno, estoy muy enfadada. Igualmente. Espérate. Que no he tirado el dado de menos. Es verdad, hay que restar. Ah. Menos 3. 12. 12. No la paso. ¡Ah! Importante. Puto Bail. Bien. Importante. Es un D12. Y es un 11. Oh. Toma. Muy bien. De veneno. Qué sí, guay. Wow. Menos veneno, mal. ¿Veneno? Nice. O sea, ¿Cómo se llama esto realmente? Poison spray. Poison. Sí, sí. Será veneno. Sí, veneno. Sí. No, es que. Sí, es veneno. Por si acaso era otra cosa, pero veneno. Veneno, ¿eh? Aunque sí. Seas un veneno. Vale, Miss Mila. ¿Ves que Seska llega? Agitando un bote. A duras penas se agarra la balaustrada, le mira. ¿De qué es el bote? El bote es un bote reutilizable. Ah. Ay, pobre. ¿Qué estaba bebiendo? Oh, no. Me lo he perdido. ¿Ves cómo se mueve? Parece que rompe una pequeña espita de madera y. De madera y metal. Y se la tira contra la armadura. La armadura empieza a volverse verde en algunos puntos. Parece que corroerse rápidamente. Y ese rostro que veis empieza a tener pequeñas motitas desapareciéndole. A desaparecer trozos del rostro. Y detrás de ello no hay nada. Menos mal que has vuelto. Te digo. Ha dolido mucho. Es mi turno, ¿no? Sí.
Vale. No le doy. Ya te digo yo que no. ¿Cuánto? Es lo que sea. 8. Es un 8. Vale. No le das. Estás controlándole, le mantienes. Mira por un momento a Seska después del ataque. Le das con la empuñadura del arma para mantener su atención. Se gira hacia ti otra vez, pero no le haces daño. No. Tampoco parece que pueda sentir mucho dolor. A pesar de su rostro, que sí parece estar sintiéndolo. Amandi. Dios. A ver. Es que no se me ocurre nada así interesante. Este dado saca muy por debajo. Mátalo, Juan, mátalo. Nunca te pido pop, pop. Nada. El meme de Baby Yoda diciendo: matas, hijo puta. voy. Es que, Dios, es que con la desventaja esto es una mierda. Ya estamos juntos de aquí. Sería mucha tela. Encender una antorcha y meterla por el agujero de la cabeza. Oh, sí, do it. Do it now. Do it now. ¿Puedo hacerlo en mi turno o tengo que hacerlo en dos turnos? ¿Llevabais alguna antorcha o algo de luz con vosotros? Tengo una antorcha conmigo, lo que pasa es que no está encendida. Tienes que encenderla. O sea, no creo que pueda hacer... Y de repente pero, está... ¿Pero llevabais con vosotros alguna? Porque hay gente que no ve en la oscuridad. ¿Alguien tenía antorcha encendida? Pero yo confío en las luces de Sajot. Luces, sí, porque se van encendiendo las luces de cada habitación según entramos. Claro, y yo hacía las Dancing Lights. No tendríais ninguna antorcha encendida y encenderla sería... Tienes las lámparas, supongo. Sí, pero tengo que ir a por ellas, supongo. Estáis al lado. Son dos cuadros, tenéis 10 pies de distancia. Me tengo que alejar y me hace un ataque de oportunidad, supongo. De hecho, sí, ya te digo que son 10 pies. Vale. O sea, entonces... Yo veo la lámpara encendida. Sí, tú ahora mismo estás donde estaba la armadura antes. Sigues a melee de ella. Vale. Si quiero sacar la antorcha y prenderla con la lámpara, sería la acción completa y no podría hacerlo de... Prender la antorcha en total sería la acción. Pero si cojo la lámpara y se la meto... Bueno, intento meter dentro del agujero de la cabeza... Haz una tirada de inteligencia. Esto va a salir estupendamente. Joder, mi casa está ambientando con la tormenta. Ay. Dijimos que esto era en desventaja, ¿no? ¿También? Sí. Vale. Inteligencia. Vale. Puede ser peor. O de percepción, lo que prefieras. Sería cualquiera de las dos cosas. Porque percepción... Tengo +1 y hay una diferencia. Pero podría sacar menos de 12. ¿12? 12 es por inteligencia, secas. Vale. Es que ahora, como ya lo he tirado antes de que me dijeras de percepción, ahora... Como quieras, has tirado un dado. Te quedas con el resultado, pero bueno. He tirado como los dos. Te lo he dicho un poco tarde, así que tampoco... Igual, mira, me quedo 12. Con el 12, ya está. Sí. Vale. De inteligencia... Pero... En inteligencia. ¿No te parece que el foco como tal de las luces que estáis obteniendo provenga de las lámparas de aceite? Y como tal, ¿no te parece que las lámparas de aceite estén dando una luz física? Vale. Que puedas aprovechar para encender el... Ok. En ese caso... Voy a... ¿Qué?
Que puedes encender la antorcha, pero sería tu acción. Sí, quiero que... voy a hacer eso. Voy a encender la antorcha. Voy a sacar la antorcha y voy a encenderla. Y al encender la antorcha... se apaga. Se apagan las lámparas y quedáis solo con la luz de la antorcha. ¡Ups! Bien. Vaya. Y veis tenía un plan. Y veis la oscuridad alrededor de las antorchas, de la antorcha intentando consumirla. Jugando con la luz de la antorcha, bailando. Sí, aparta la oscuridad a manotazos. Ya a manotazos mover. Es lo que mejor se me da. Roy, llegas justo detrás de Seska. De vale. Seska. Bien. La armadura sigue en pie y todo, ¿no? En pie es el término exacto. La niebla sigue subiendo, por curiosidad. No, la niebla ha desaparecido. Ah, ya no hay niebla. La niebla desapareció antes, cuando subisteis. Vale. Pues... me voy a alejar un poquito de la escalera, porque si puedo hacerlo sin ponerme a rango de melee de esta armadura, porque he visto lo que le ha pasado a Seska y no me gusta la idea. Digamos que no llegas a subir del todo. Vale. Y pues con el tirachinas a la armadura. Voy a intentar meter un chinazo en la donde está llorando de los ojos. Vale. Vamos a ver. Desde donde estás, si bajas, tienes... te molesta el pasamanos para darle, ¿eh? Ah. ¿Y si subo del todo me pongo a melee con él? Sí. Pues voy a tener desventaja en cualquiera de los dos casos, así que me voy a quedar abajo. Vale. Con desventaja, entonces. ¿No? Lo que hace es darle cobertura, que es que le aumenta la clase de armadura. Ah, vale, mejor eso. Pues... 4... 18. Le da justo. Bien. Ah, no, pero tiene cobertura. No, no le da. Mierda. Bueno, rebota, pero ya sabemos la C. Rebota. ¿Lo del D4 ese toca ahora también o no? No, eso es un perjuicio para él, no un beneficio para vosotros. Ah. Vale. Pues nada, porque con la bonus. ¿Cómo era? Beneficio suyo propio en el suyo. Suyo propio de él. Y de los vecinos de la casa. Pues me voy a quedar aquí. Vale. Es que le da justo, rebota contra la. Contra la barandilla. Hay una cantidad muy limitada de sinónimos de barandilla, que lo sepáis. Ya, me avisas o me lo cuentas. Pues voy. Voy a lanzarle otro Word of Radiance. El otro, cuando le pegué, me pareció que le hacía daño o que pasaba de ello o... Sí, viste como el... como la luz se coló por dentro y dio un estallido que hizo que la cabeza saliera una milésima de segundo y de distancia. Y viste la cara gemir, retorcerse y volver a esconderse por un instante dentro de la armadura. No entiendo nada. Pues venga. No sé si hacer eso. Venga, va. Word of Radiance. Tira de salvación. Salvación de constitución 13. Míralo. Qué tensión. Ya, tío. He sacado un 1, menos 1, 0. Es el segundo 1 que saco, ¿vale? Sí, saca más, por favor. No, saca más. Sí, sigue así. No puedo sacar más, me ha sacado 4, 1s. Pero no sirve de nada, así. No te hago más daño porque hayas pifiado la... Yo sé de quién es la culpa. Me decís que no, pero yo estoy convencido de que sé de quién es la culpa de esto. 4 de daño. Qué mal. Radiante. Por así.
Yeah. Vale. ¿Ese es tu turno? Sí. Vale. Vael. ¿Dónde estabas tú? ¿Detrás de él? No, ¿estabas en la barandilla con ellos? Yo estaba atrás. Al lado, atrás. Lo que pasa atrás, es que vale. Me estoy dando cuenta de que la imagen que tenía de la habitación no tiene absolutamente nada que ver con la habitación. Boca, progrese, para empezar pensaba que no había ninguna puerta y resulta que hay un montón por todas partes. Porque al principio no visteis puertas ninguna. Ahora ya podéis verla. Ahora más no cerca de atrás. Vale, vale. Es pizza casera, además. Oh. Y la masa es casera también. Ha hecho la masa y todo. ¡Hola, qué guay! Oh. ¡Qué envidia! ¡Bless, qué guay! La cabeza empieza a retorcerse apenas. Veis ya las cuencas y todos esos trozos que le iban faltando del ataque de Seska. Apenas queda ya. Apenas son dos cuencas y un trozo de occipital. Va a coger la espada y va a atacar a Sagwoth. Veis que se da la vuelta hacia Sagwoth y la cabeza desaparece por completo. Ya es solo la armadura. Damn. Diecisiete menos cuatro. Espera, no, todavía no, espera. ¿Qué haces? Pues intentar recuperar la ventana que he cerrado y no debería. Oh, vaya. Sí, es algo que no debías haber hecho. ¿Qué 17 es lo que has sacado en el dado? Sí. 17 pues más 4, 21. Sí, sí, no, de 17 da. Pensaba que podía quitar 4, pero no. Me da. Oh, no. Cinco puntos de daño. Mismila, puedes intentar darle desventaja al ataque. Ah, la tengo al lado. Sí. Vale, pues le doy. Vale. Pero la criatura. Vale, sí, porque se me ha renovado. Sí. Termina, Sarin. No, que se me ha renovado la reacción, que puedo. Vale, yo iba a preguntar: ¿la criatura se ha intentado salir de mi alcance o.? No, estáis luchando en lo que son. 5 metros. Es un espacio pequeño, es que pensaba que estaba. Sakubos estaba vale. Más lejos de que estaba intentando atacarla. Vale. Me ha salido un 20 natural. Así que wow. Nada. No le da. Era la desventaja del ataque. Ah, vale. Ahora me sale un 20. Vale, pues 5 puntos de daño a Sakubos y te va a hacer otro ataque. Madre mía. Tira si quieres. Ha sacado un 5. Vale, no me da. Ves que el primero lo conecta, el escudo se interpone, encuentra el sitio en el escudo para clavarle la armadura, para clavar a Sagwoth, pero al intentar volver a darle con el segundo ataque con la espada, plan, se vuelve a encontrar con el escudo y no le da. Seska. Veo que está ya mal, has dicho, o sea, está o no. La armadura está bastante, tiene bastantes agujeros, está bastante rajada y el rostro sobre ella ya apenas. Vale. Un trozo de hueso deshecho y dos cuencas vacías. Pues voy a coger mi hoz y voy a darle un hostiazo con mi hoz en toda la cara. ¿Cómo ozas? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es parte del terror de la casa. Ya, es lo que más miedo me da. Ya sabía dónde me metía.
que... Eso es un 22. ¡Wow! 22, ¿verdad? Vale, y es un D4 más 2. Es muy poquito, pero... 4. Las dos cuencas, toda la cabeza desaparece y de las dos cuencas salen dos ojos. Pero ya no son dos ojos humanos, ya son apenas dos glóbulos flotantes. What? Y están... Están en blanco y no dejan de gotear. Con una capa permanente de agua, líquido, bloc, que va goteando encima, dentro de la armadura. Y se mueve. Un glóbulo mira a uno, otro mira a otro. Uno de ellos te enfoca directamente a ti. Y... ¿Algo más? Sí, quiero... Vale. Mierda, ¿qué es una acción esto? No es un bonus, bueno, nada, entonces no hago nada. Vete ahí. Con todo mi miedo. Y el otro mira a Sajos. Miss Mila, te toca. Es que no me queda mucho más, así que ataque. Ataque bruto. Con la espada. Me habéis robado la suerte, cabrones. Nada. La hemos recuperado. Un 7. No, nada. Un 7. No. ¿Veis a Miss Mila siempre controlando la armadura para que no fije la atención mucho tiempo en cada uno de vosotros? No parece. Gracias por describirlo bonito. Sí. No parece estar conectando ningún golpe, pero... Está en ello. Amandi. O sea, yo veo cómo desaparece la cabeza que quería quemar. Así que... La armadura sigue ahí, con dos glóbulos flotantes. Sí, bueno. Creo que es un poco difícil quemar armaduras metálicas y tal, a menos que sea armadura de madera o de cuero. ¿Sigue teniendo un punto de fusión? No creo que alcance con llamas de una antorcha. Y si no, quema los ojos esos, que dan mucho asco. A ver, sí, eso puede ser. Los ojos flotantes que están constantemente segregando líquido acuoso. Son ojos genasi. ¡Guau! Wow. Bueno, venga, ¿por qué no? Ya había sacado la antorcha y he gastado la acción. Voy a intentar... No sé... Darle a los ojos y meter la antorcha dentro de la armadura a ver qué pasa. ¿Una tirada de ataque? ¿De ataque? Sin proficiency, porque intuyo que no tienes proficiency en antorchas. No tengo proficiencia en atacar con una antorcha, supongo. ¿No tienes en lo de armas improvisadas? Ay, perdón, no sé cómo funciona eso, la verdad. Es un feat que te da proficiencia en armas improvisadas. Sí. No tengo feats de esos, chachis. De niveles altos y tal. Tira de ataque. Voy. Uy, he tirado con lo que no era. Pero creo que no hay diferencia. ¿Cuánto ha sacado el dado? Espérate. El dado ha sacado un 12, se llama 4. Pero tengo que tirar la desventaja. Y es que he tirado con la tirada de ataque de dardo. Pero creo que es lo mismo, ¿no? Ah, no le das. No, espérate, si... Hay más. Ah, bueno, me has dicho que no le doy. Sí, no le das. Ah, entonces ¿para qué voy a tirar la desventaja? A no ser que me sorprendas. Pues se hace una pifia. Siendo venga, mediana, venga, hacer una pifia es bastante jodido. ¿Me puedo quemar? Sí. Venga, ¿por qué no? No, ha salido un 20. ¡Jo! Está bien. Que no sirve para nada.
Nada. ¡Pero no me quemo! Le golpeas con la antorcha, parece que hace de un momento, aprovechas, te subes sobre su... Te sobres sobre su rodilla inclinada, metes la, la antorcha dentro y empieza a salir humo. Y empieza a arder por dentro. Das un salto hacia atrás y te quedas a su espalda. Oh, bueno, eso está bien. Nos hemos quedado sin luz. Ahora la luz es la armadura. Vale, qué guay. No, por lo menos se ve bien. Eso no da ventaja en el ataque o algo. Ay. O desventaja, igual os quemáis. Roy. Bueno, viendo que... daño por fuego en su turno. Viendo que desde lejos está complicado esto, voy a subir. Y como me pongo a melee con él, creo, porque no puedo subir sin ponerme a melee con él, decimos, ¿no? No. Vale. Pues voy a guardar el... ¿Puedo guardar un arma y sacar otra sin que sea la acción? Y puedes, atacar. Tirar una, puedes tirar un arma y desenvainar otra. Vale, pues voy a tirar el tirachinas al suelo y voy a sacar una daga y voy a intentar clavársela en el hueco de detrás de la rodilla la armadura porque no creo que llegue mucho más alto. En el culo suyo, supongo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tira. Vale. Es un más 4. Pues va a ser que no, porque con 12 no le doy, ¿verdad? No. Este se, no lo clavas, se lo clavas en la rodilla y al volver a hacerla al avanzar y moverla tienes que retirarla rápidamente antes de que te pille la, la unión de la armadura y te doble el arma. No es seguro que te pueda romper, pero tampoco te la quieres jugar. Sí, que no tengo muchas. Sackwood. ¿Pasa un minuto? ¿Desde cuándo? Desde que empezamos y tiré el Bane. No, no han pasado 10 rondas. Vale. Pues... Venga, voy a seguir con el World of Radiance, que creo que me va mejor la mala suerte del bicho que la que pueda tener yo. Igual sí, ¿eh? Igual. Tira el Bane. ¿Cuánto saca? Quiero saberlo. ¿Cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 3. Queda un 11. Oh. O sea, menos 3, 11. 14 menos 3, 11. Ajá. ¿Pasa la tirada? Y la... Punto. ¿Tiene bonus? No, la pasa. Si no tiene un bonus en tiradas de salvación de constitución, vale, no la pasa. No pasa la tirada. Nice. Tira el daño. Pues... 2 de daño. Bueno. Le quedan 2 puntos de vida. ¿Cómo se muere? ¿Eh? ¿Cómo se muere? ¡Lo he matado! Le quedaban 2 puntos de Bravo. Vida. ¡Ole! Pues pronuncio mis palabras super mágicas dedicadas a mi diosa y sabe esta radiación que es así, parece casi como si fuesen pequeñas cositas, motitas negras revoloteando entre un brillo blanquecino, entra en la armadura y explota desde dentro. ¡Me torcha! Caen trozos desperdigados por toda la... por toda la, la pequeña sala y entre todos ellos podéis ver como un rostro de mujer duro se forma, sonríe y oís un gracias y desaparece. A lo mejor el truco es ese, aquí atrapada. Destruir las cosas en las que está atrapada la gente. Sí. Había algo atrapado en los lobos de abajo. Es verdad. ¿Sabéis qué? Voto por quemar toda la... Primero tenemos que encontrar cómo salir. Creo. ¿Qué ha pasado con la antorcha y el fuego de la antorcha? La antorcha cae sobre el suelo. Bueno, pues la voy a coger ya que estoy. La recuerdo. Si no hay luz. Tírame un D20 por la antorcha, a ver si está encendida. Sure. Bueno. Bueno, yo igualmente voy a lanzar Dancing Lights. Lo voy a tirar en Roll20. Nos vemos las caras. Vale.
de 20, así normal, tal cual. Uy, 19. La antorcha cae encendida. Ok. ¿Preferís que la apague? La antorcha es el nuevo miembro del grupo. ¿Preferís que la apague y que tengamos la luz esa rara de antes? Como queráis. Es un poco indiferente. Sí. Vale. Entonces preferiría que la llevase otra persona por si... Se me da mejor esconderme cuando no tengo una antorcha en la mano. Bueno, la puedo llevar yo. Si necesito lanzar un conjuro, eso pues ya... Gracias. La mano a tomar por culo. Yo voy a recoger el tirachinas. Se la tiras a la cara a un fantasma, a ver si se la come. Sí. Vale, pues le doy la antorcha a saco. Se hace un silencio un tanto diferente al que estáis acostumbrados en esta casa. Oh, no. Es un silencio más de alivio, tranquilizador. Un, dos, tres segundos, cuatro de respiro. En lo que parece que todo, durante un instante, todo está bien. Inunda una calma antinatural en este caso. Una pregunta. ¿La cara, el rostro de la señora esa nos suena de algo? ¿De algún cuadro o algo? No. Señora genérica. No suena. ¿Y se le veían ropas o...? No. ¿A Roy tampoco le suena? No. Haber vivido en... Vale. Vaya. Que a todo esto, si Roy... Cuando vuelva con la onda... Roy, joder. Roy. No está hecho a propósito, lo juro. Cada vez que le llamemos Roy, chupito. Juego para el chat. Juego para el chat cuando se edita esto. Chupito para el chat. Sí. Chupito para el chat. Que le digo, gracias por bajar. Pensaba que no iba a bajar nadie. No te preocupes, no... Nos hacías falta arriba, no podíamos dejarte allá abajo. Gracias. Y le acaricié un poquito el pelito. Ay, qué mona. A todo esto estás bien, debido a ser una caída enorme. Creo que tengo un par de huesos rotos. Oh. No me vendría mal un poco de descanso. Pero, al ser posible en un sitio que esté bien, parece ahora que está todo más tranquilo. Aquí. Puede ser. Me voy a asomar al... Sin tocar la barandilla, porque no me fío un peo de la barandilla. Me voy a asomar a ver qué veo abajo. ¿Se ve el suelo? Se puede ver el suelo perfectamente. ¿Se escucha la música? ¿Cuál? ¿O ha parado? El clavecín. La clavecín. No, el clavecín no lo escucháis. Oh. Eso sería esto. Venga, no queda nada. Vamos a salir de aquí. A ver si tenemos más suerte un poco más adelante. Esta criatura ha costado quitársela de encima. ¿Qué normal percepción que llegaste antes, Sheska. ¿Qué percepción pasiva tenías? 10. 10. 11. 9. 13. 9. ¿Amandi? 11. Vale. Sagbos, tú notas un pequeño... Como tierra roja en el suelo. Como un reguero de tierra. ¿En el suelo, en el de abajo del todo o en el que no, estamos? No, en el que estoy pisando ahora. ¿Como si conduciese a algún sitio o que se acaba de formar o...? Ay, no. Hace una tira de investigación. Oh, no. Investigación a 6. Nada, lo que decías es eso, como un reguero de polvo rojizo, carmesí, marrón,
que viene desde tu izquierda, antes de la puerta a tu izquierda, y que se extiende a vuestra derecha por el recodo. Y mientras más se gira, mientras más avanza hacia la derecha, más reciente parece. A tu izquierda es polvillo y a tu derecha ya va adquiriendo más consistencia, hasta que en las puertas dobles es prácticamente un... A ver, me agacho, lo examino y os lo hago notar. Lo veis todos. Vale. A ver si me he enterado bien. Si tengo las escaleras a mi espalda... Si tienes las escaleras a tu espalda, el reguero a la izquierda, inmediatamente a la izquierda, al terminar las escaleras, empieza el reguero por debajo del suelo. Y más lejos a tu izquierda hay una puerta. Y enfrente justo, una puerta simple, y enfrente justo otra puerta simple, más simple que la anterior incluso. ¿Enfrente de dónde? Vale. ¿Enfrente de la escalera, enfrente de la otra puerta? Si te pones justo encima de las escaleras por las que habéis subido, a tu izquierda, el reguero que se cuela por debajo de del muro. A tu izquierda, pero un poco más adelante, una puerta de una hoja. Justo enfrente, una puerta bastante poco trabajada. ¿Enfrente de esa puerta, en la otra pared? Enfrente de las escaleras. ¿Dónde estaba la estatua? Esa estaría un poco más a tu derecha. Si te pones justo en la balaustrada, tienes el hueco detrás y enfrente donde estaba la armadura. Si te pones justo encima del primer peldaño para bajar, tienes un muro y un recodo a tu derecha. Siguiendo ese recodo, puedes encontrar unas hojas, una puerta de hojas dobles, que es hacia donde parecen dirigirse el reguero que has visto. Claro. Es en la derecha donde parece la tierra más reciente, o hay más, o algo así, ¿no? A la izquierda es menos reciente y a la derecha, hacia las puertas dobles, más. Vale, o sea, si voy al recodo que hay a la derecha, la habitación, hay unas puertas dobles. Hay unas puertas dobles. Con la tierra más reciente. Y en la otra dirección hay dos puertas con la tierra más antigua. Y una puerta es más fea que la otra, o algo así, ¿no? Como las que encontramos abajo, que había una puerta bonita y una puerta más chunga que era para el servicio. Algo así. Vale. A ver si puedo quitar esto. Yo votaría por ir a donde parece haber... Oh, qué bonita es, por favor. Donde parece haber tierra más antigua, por revisar esas dos puertas primero. Ah, vale, ya estoy viendo. Bueno, no se parece nada en el tamaño, pero sí en la disposición. Estoy viajando. Sí, ya, es muy confuso esto. Es un mareo. Un poco, sí. ¿Puedes ocultar lo de que se vea el turno? Si le das dos veces se te hace pequeñita la pestaña, la puedes... Ya le he dado. Ya, yo la quiero. Gracias. Vale. Vale. ¿Me puedo mover? No lo sé, ¿te puedes mover? Ah, mira, yo... Wow. Podéis moveros. Como a veces las descripciones que doy son un poco confusas, os pongo en el mapa, pero bueno. Gracias. A ver, yo creo que ya la había pillado con lo que había dicho. Qué guay la luz. Ahí. Bueno, espérate. Sí.
Yo, por lo que estaba confundida es porque las puertas y esto apareció todo de repente y no tenía ni puta idea. Vale. Y ahora, al girar ese recodo, podéis ver otra puerta más pequeña también. Esto es... O sea, ¿dónde está...? Vale, entiendo. Espera, estos son... ¿Dónde está Sackboth? ¿En esa esquina hay dos puertas? En esa esquina hay dos puertas, sí. Pero, sí, esto es una y otra. Y arriba hay una y otra también, ¿no? Una de dos hojas y una de una hoja. Pues nada, empezamos por... Yo diría de... ¿La de abajo entrar del todo? Sí. Y vamos rollo en el sentido de las agujas del reo. Mismila se ha tirado por el hueco de la escalera. Está flotando porque... con el poder bendito de su... De su efectivamente. Fe. No dudéis nunca de mi Dios. Pues eso, yo estoy de acuerdo con Sackwood. Vamos vale. a entrar en esa. Y este es el... Ese es el reguero que veis. Vale. Ok. Pues eso. Inspecciono la pared desde donde sale el reguero. Es una tirada de investigación. Con ventaja. O sea, normal, porque tengo desventajas y de normal. Ocho. Vaya. Madre mía. Las tiradas la que cosa... estamos sacando hoy todos. Ya ves, meter los dedos por entre la pared y el suelo. Y sí que te parece que hay algo. Por tu percepción pasiva sí que notas que hay algo, pero no... No entiendes cómo ni por qué. Le doy golpes a la pared y al suelo en esa zona. ¡Wow! Suena hueco. ¿Podéis ayudarme por aquí? ¿Pero esa no es la misma pared que tiene... que tiene la puerta? O sea, al otro lado no hay habitación. Es la misma pared, pero no es... el mismo trozo de pared. La puerta está un poquito más a la izquierda. Sí, por eso, ¿no? ¿No te hace pensar eso? Que si entras por esa puerta vas a ver la habitación por dentro. Bueno, lo podemos averiguar ahora. Bueno, yo me acerco porque sí. Si está ahí en plan, eso está hueco, pues podemos mirar si en la pared hay alguna puerta secreta o algo. Si no, dejadme a mí e intento hacer un agujero. Sí, igual era mejor probar la puerta primero, ¿no? Siempre igual, sí, antes de romper cosas. Las puertas están bien. No es como si nos fuésemos a quedar esta casa, quiero decir. No, da igual romper. Ya, pero parece... De quemarla, desde luego. Parece mucho más difícil romper la pared que abrir la puerta. Así es para que no te canses. Bueno, miramos a ver si hay alguna cosa rara en la pared. ¿Por aquí, por dónde estáis? ¿Es en esa pared? ¿Dónde está diciendo Sapo? Cojo y abro la puerta. O arriba, o en la pared. O la... Esta, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué vais a hacer, perdón? ¿En la de abajo? Hay una pared de donde sale, de donde parece que sale el rastro. Sí. ¿Dónde está Sesca ahora? Sí. Sí. Eso. Lleva a mirar si en esa pared hay alguna cosa rara, aparte de que sale tira, ahí... Tira, tira de investigación. Vale. En esas alturas eso ya no es ni raro. Y Sackboth iba a hacer otra cosa. Vale, Amandi. Tú primero. Dios, no lo encuentro. Vale. Ahí va. Bueno, he sacado un 1, no creo que vaya a sacar menos de 1 en la siguiente tirada. Efectivamente no. Todo es posible en Dungeons and Dragons. Sí. Todo. Todavía no puedes sacar un menos algo, en verdad. ¿A ti te parece que el polvillo ese sale directamente del roce entre la pared y el... como si estuviera oxidada esa parte de la pared? Óxido, qué cosa más rara. Nada, yo se lo comunico a los demás, pero está ahí. Pues vamos a ver qué hay al otro lado. Ya abro la puerta. Este es donde está el polvillo más viejo, ¿no? Sí. Como he dicho, vale, ok. De todas formas, prefería este lado. Vale.
There we go. Abres la puerta, penteos todos un... Bueno, lo que es como una figura femenina se aparece directamente sobre la cama que tienes enfrente y desaparece, se volatiliza y sale corriendo atravesando la pared que tienes a tu derecha. ¿Qué tengo a mi derecha? ¿Esto es una puerta de aquí? Sí, la habitación está con la puerta más chunga, ¿no? Más fea. Desaparece. Entrar por esta puerta, estoy mirando hacia aquí, eso es mi izquierda. Yo lo tengo a mi derecha. Pero es como... Salta es de la... ¿Es una forma física o es como un fantasma? Sí. Parece un fantasma, pero vestida con un mandil... Algo, un petate entre sus brazos. Un segundo. Ves cómo sale y desaparece. ¿Por dónde dices que ha desaparecido? De aquí, desaparece. Los que estáis detrás de la puerta no lo veis. Pero oís el grito. Vale, entonces... Creo que he visto algo. Me asomo. ¿Tú crees? Entro, sí. O sea, sí, voy a entrar en la habitación porque si no... Era la de abajo, ¿verdad? Vale, sí, puedes entrar. Ah, mira. Sí, puedes mover tu toque. Vale, pues ahí mismo. Y sale hacia la derecha. ¿Hay dos puertas ahí? Hay una puerta a la izquierda. La tengo ya a mi izquierda. ¿Esto? Eso es una puerta y más abajo es una cristalera, como los rosetones de, sí, de la primera planta, pero es todo, sí, es todo rosetón con manillas, no hay madera. Vale. Pero todos los motivos son rojos. Creo que hay un compartimento secreto o algo la, así. La porque... cristalera abajo la podéis ver perfectamente, es un balcón. Qué bonito. Son dos puertas que llevan al balcón de esta planta. ¿Qué hay fuera? Niebla. Hay niebla fuera. Ah, vale, que tengo que moverme para ver la siguiente habitación. Qué chulo. Sí, sí. Vale, que entrar está a la flipando. Habitación. Sí, sí. Esta habitación está completamente rodeada de telarañas, pero no telarañas de un sitio, en otro, en algunas esquinas. No, es una completa telaraña que cubre toda la habitación. Vais rompiéndola a medida que avanzáis, pero es sólida, es prácticamente seda. Podéis tocarla, cogerla y se queda. No se desvanece. Vale. ¿Hay algo encima de la cama? La cama sola. ¿Sabemos una cama y algo más? ¿Veis una cama? Y empezáis a oír. ¿Y la cama en las chicas? Y empezáis a oír llantos. Incesantes. De un niño pidiendo, exigiendo comer. Un bebé. Hemos venido el niño. Por eso. Se convirtió en comida. En Chocapic. Y el llanto aumenta y aumenta hasta que llega un punto que es inaguantable. Y se mete dentro de vosotros. Y empezáis a querer necesitar algo, algo que os llene, algo que os alimente, algo que no os haga sentiros solos. Oh. Y vuelve a aparecer esa figura de mujer, alta, desgarbada, el pelo destrozado, algún que otro mechón roto, suelto del desespero, especialmente en la parte de las sienes, pero aún así su sonrisa es agradable. Os mira a todos
y cada una de vosotras asiente. Desaparece por esta puerta y el llanto cesa. Nada ominoso. ¿Qué quiere? ¿Qué? Creo que se está intentando comunicar con nosotros. ¿Reconocemos que vayamos con ella? No. No. Haced una tirada de percepción. Vale. Ok. De todas formas íbamos a ir a la habitación de al lado, así que... Ay, sí. A Juan... Mucho mejor. A tú... ¿Algún 15 o más? 19. ¿A Mandy? 2 en total, pero saca un 1. Si sacas un 1 siendo mediana, puedes volver a tirar el dado, que es lo que me ha pasado a mí. Yo he sacado un 1, he vuelto a tirar y he sacado un 19. Bueno, tiraba con desventaja de todas formas. Creo que en el caso de suerte tiras otro dado y te quedas con el que te apetezca de los tres. Tengo que mirarlo, ¿vale? Porque no sé si es... Lo de la racial de mediano es que cuando sacas un 1 puedes volver a tirar ese dado y estás obligado a quedarte con el segundo resultado. Vale, pensaba que era suerte. Si coincide con desventaja, entonces supongo que uno sea el resultado normal y el otro el dado que has cambiado por el 1 y ya pues el más bajo te quedas ese. Mira, haz una tirada de salvación de sabiduría. Pues, espérate, que tengo que encontrar. Bueno. Y Sagvoz, creo. Y Sagvoz. Vale. Entonces vuelvo a tirar el... El 1. Vale. ¿Dónde está esto? Era percepción. Vale, ¿y me tengo que quedar con la última o con el más pequeño por desventaja? Porque estoy... Con la segunda. Si lo que has hecho es tirar otra vez el 1, te tienes que quedar con lo siguiente. Pero de los tres dados te quedas con el más bajo que no sea el 1. Eso es. Vale. Entonces 17. Ese es el más bajo. He sacado 19 más 1 en... Vale. En el reroll. Una lástima. Pero Sagbo. Bueno. 12. Vale. Sagvoz y Mismila. Esos llantos os recuerdan a alguien. Eran muy pequeños. Y hace mucho que ya no lloran de esa forma. La última vez que los visteis, de hecho, ya no lloraban, ya eran muy mayores. Pero cuando eran pequeños sí que lloraban así. Cuando tenían hambre. Cuando pedían, exigían algo. ¿De dónde ha salido el llanto? De todas partes y de ninguna. Abro la puerta. Abres la puerta y ves una cuna. Y ves a la figura esta femenina acunándolo. Y se levanta. Te mira. Coge el petate bajo los brazos, te encoge sobre él. Es que es difícil moverse. Y desaparece. No. ¡Vuelve! ¡Vuelve ahora mismo! ¿Dónde ha ido? A Mandy y Roy. ¿Veis aparecer a la mujer? Y durante un instante os apoyáis en la pared, intentando darle paso. Roy toca algo por la pared y nota una diferencia, una separación. Y al mirar a Mandy donde está tocando Roy, se apoya con una fuerza muy, muy, muy ligera, pero veis la pared hacer un... ¿Es aquí donde estamos? ¡Oh! Y podéis ver unas escaleras que suben hacia el ático. ¿Podemos volver a la habitación? Bueno, aquí busco algo. A ver si encuentro algo. Y aquí es donde lo vamos a dejar.
Oh, oh. Sí, es un poco tarde. Son las 12 ya. Ah, vale. Sí. Sí. Ah, sí. Como empezamos también más tarde. Claro, y he querido llegar hasta aquí para no dejarlo en dos combates y ya. Dios, qué mala pata hemos tenido. Ha molado mucho. Todo el suelo, está muy guay. Todo el suelo está lleno de sangre seca y telarañas. Bien. Sospechaba que no era tierra, que era sangre. Ya, tenía pinta. Y ya está aquí. Ante la duda, sangre. Sí, todo. Dios. Muchas gracias a todos por ver el cuarto capítulo. Seguiremos explorando la Casa de la Muerte. Suscribirse y esas cosas, seguirnos en redes sociales, tirándonos dinero a la cara y cuidaos mucho. Sí, que no sean monedas. Feliz día de San Valentín y cuidaos. Sí, ¿por qué no? Sí. Feliz Hanukkah y esas cosas. Halloween, feliz Halloween. Feliz Navidad. Hola. Chao. Hasta luego. Chao. Bye.